Fórmula presenta. Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes este martes 30 de mayo. Los saludamos con el gusto de cada mañana. Si las elecciones a gobernador en el Estado de México fueran hoy, 53.2% de los encuestados votarían por la candidata de Morena, por la maestra Delfina Gómez, mientras que 46.8% lo haría por la candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral. Es una diferencia de 6.4 puntos. Esto de acuerdo con la encuesta que acaba de dar a conocer México Elige, una encuesta aplicada en Facebook y que revisaremos en unos momentos aquí con el director de México Elige, con Sergio Zaragoza. 6.4 la ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral en la encuesta de México Elige. En Coahuila también, encuesta de México Elige, el candidato del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, tiene una ventaja de más de 20 puntos sobre el segundo lugar, sobre Armando Guadiana de Morena. Manolo Jiménez marca 48.1% de las preferencias contra 27.4% de Armando Guadiana. En tercer lugar, con 19.5%, está Ricardo Mejía, el candidato del Partido del Trabajo. Lenín Pérez, el candidato del Partido Verde, que se negó a declinar en favor de Armando Guadiana, marca 5 puntos en esta encuesta de Facebook de México Elige, que vamos a presentar en detalle después de las 8 de la mañana. Vamos a estar en distintos lugares de las elecciones, vamos a seguir hablando con los candidatos. Hoy vamos a hablar con Manolo Jiménez, el candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD en el estado de Coahuila. A las 11 va a tener lugar la reunión de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De acuerdo con el orden del día, asistirán los titulares de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública. Vamos a tener los detalles y, bueno, vaya si es importante esa reunión, porque no para la sangría en México. Ayer fueron asesinadas, en cifras preliminares, es decir, esta cifra seguramente fue más alta, fueron asesinadas 91 personas, 91 mexicanos asesinados ayer en el país, 16 de ellos en Nuevo León. Vamos a tener también esta información, en fin, parte de lo que presentaremos hoy, más las entrevistas con los personajes esenciales de la vida pública en México, más lo que se vaya acumulando en las próximas 3 horas. Quédese con nosotros, estamos por la mañana, hacemos una pausa y al regresar con todo esto y lo que se acumule, comenzamos.
cada hora. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, informó que policías estatales en el municipio de Salinas Victoria abatieron a 10 hombres armados que circulaban en coches blindados. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, afirmó que la cercanía con la población permite ejercer un buen gobierno, ya que es necesario que escuche y resuelva sus problemáticas. Por ello destacó la importancia de sus audiencias ciudadanas, las cuales remarcó atiende personalmente. En el simposio Salud Mental Cerca de Todos, organizado por el Colegio de México, la psicóloga María Elena Medina Mora reveló que 3 de cada 10 personas en el país sufrieron un trastorno mental en algún momento de su vida. Representa el 18% de las enfermedades que afectan a los mexicanos, informó Marina Núñez Luna. Más detalles en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Dato curioso. Los animales carnívoros en su mayoría tienen los ojos al frente y los herbívoros los tienen en los costados con ciertas excepciones. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Siete con nueve, Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días, buenos a todos en Grupo Fórmula. Bueno, nos vamos a entretener un poquito más de rato, Ciro. La reunión puede ser muy importante, esta reunión del Gabinete de Seguridad con la Comisión Bicameral allá en el Senado. Vamos a ir para allá. A puerta cerrada. A puerta cerrada. A puerta cerrada. Yo creo que es un unitema, el tema de evaluación es el avance de la fuerza de seguridad en el país para pacificarlo. Bueno, tú ya decías los números. Si quieres, nada más lo reiteramos. Ayer enter pésimos días, Ciro. Si tú juntas el lunes los 91 personas asesinadas reportadas con todo y su subregistro y las 93 del domingo, nada más en 2 días son 184 personas asesinadas. Destacabas, Nuevo León, que solamente en ese enfrentamiento de las fuerzas de seguridad con civiles armados dieron 10, pues el total fue de 16. La expresión es que es un tiradero de balas, sangre y cuerpos por la República Mexicana. Nada más ayer 91, insisto, y si juntamos el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, son 334 personas asesinadas. No checa por ningún lado el tema de la pacificación del país. No checa por ningún lado, ¿sí? Pero bueno, pues ahí están los datos. Y ya se fue otro mes. Y ya fue otro mes. Ya se fue otro mes, mayo, que termina mañana. Mañana miércoles. Pero bueno, pues le vamos a entrar al tema, ¿no? Y creo que destacar lo que... Nada más. Sí. Van hoy entonces a... ¿Dónde va a ser? ¿En el Senado? En el Senado de la República. En el Senado van comisión bicameral, van a estar diputados, senadores, y escucharán al secretario de Gobernación, al de Marina, al de Defensa, y a la secretaria de Seguridad. Guardia Nacional. Y al jefe de la Guardia Nacional. Correcto. Esa es la alineación. En sesión cerrada. En sesión cerrada, sí. Y bueno, pues ya cerrada veremos. Porque van a manejar información muy delicada, ¿o por qué? Pues se supone que es el carácter, Ciro, de la constitución de una comisión bicameral para que dé informes y se pueda hablar de temas sensibles y que no deban de ser discutidos públicamente ante la prensa, pues. No puede haber, es la única comisión en la que no puede haber senadores o diputados, senadoras, que no forman parte de la comisión. Esto puede suceder en cualquier otra, menos en esta. Bueno, pues a ver qué pasa ahí. ¿Qué más? Bueno, pues dice el presidente que está muy enojado. Ya decíamos ayer. ¿El presidente está muy enojado? Siempre, pues, pero ayer en particular con la corte y habla del golpe técnico y no sé qué. Antes era el golpe suave, ahora es el golpe técnico. Diga lo que diga el presidente. ¿Cómo les encanta el término de golpe, no? Los intentos golpistas al inventar esto de que no hay medicinas para niños con cáncer. El golpismo mediático. Tú eres un golpista mediático. Yo creo que eres más tú, Ciro. No, tú estás preparando. ¿Qué golpe estamos preparando nosotros? Pues sí. Pero bueno. Es una frase que el presidente le gusta. El golpismo mediático. Usar para llamar la atención, ¿no? Yo lo recuerdo, y no les va a gustar, por supuesto, que un día vino a esta mesa, no a esta en particular, cuando estábamos en la universidad, el expresidente Felipe Calderón dijo... El haber intentado impedir la toma de protesta del presidente Calderón en su momento en 2006 es lo más cerca que hemos estado de una intentona de golpe de Estado y fue encabezada por quien estoy instando el gobierno. ¿Te acuerdas? Bueno,
si somos más precisos, años después fue encabezada por quienes hoy están en el gobierno y en la oposición. No, y en la oposición, porque sí, también estaban ahí los perredistas. Que claro, eran juntos, eran amigos. Sí. Eran nunca fueron muy amigos, pero marchaban juntos. Marchaban juntos y protestaban juntos. Y también, ¿no?, por Dante Delgado. Por todos ellos. Sí, claro. Aunque, y creo que fue lo más cerca en la realidad. Movimiento, ¿no?, Ciudadano, ¿ya se llamaba Movimiento Ciudadano o no, era Convergencia? Todo era Convergencia. Ellos no tomaron la tribuna, aunque formaban parte de ese grupo. Bueno, pero no nos perdamos en la historia. Todo esto porque al final, aspavientos, enojos, lo que sea, el presidente o la presidencia, y yo creo que el presidente, es la cuarta ocasión que le generan una instrucción desde la Corte y acata. Está la instrucción de que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad Pública por tener un bando civil, con un gran plazo de aplicación hasta el 1 de enero. Lo votó la Corte hace un mes. Y de un decálogo y no sé qué, acató. La primera parte del plan B, la Corte apesta, lo que sea, acató. Las obras prioritarias, la decisión de la semana pasada, para que no fuesen sujeto... Información reservada, acató. Y ahora finalmente determina que en las conferencias mañaneras del 9, 11 y 24 de mayo elimine todo esto que suena a llamado a votar, ¿no?, a violar la ley electoral, y también acata la presidencia. Podrá decirse lo que quiera, él podrá decir incluso lo que quiera, pero finalmente la ley lo está haciendo, lo acata. Me parece que eso es lo importante. Ayer circuló mucho en redes sociales parte del discurso del presidente cuando fue al Tribunal Electoral a recibir el documento de mayoría de presidente de la República. Y allí dijo, no me voy a meter, y es la parte que señala, no me voy a meter con los fallos de las instituciones independientes o las que determinen, no va a haber presiones de parte de mi gobierno para que ustedes... Pues él lo que dice es decir, pero así que sepamos que haya habido una presión, que sepamos que haya habido una persecución contra los jueces o magistrados que hayan estado decidiendo, no la conocemos. No. Son muchas palabras, sí, de repente muy agresivas del presidente, pero en los hechos, en el papel, acata. Algo debe valer, Ciro, ¿no?, dentro de toda esta información que el presidente de repente confunde para que la agenda siempre sea él y una turbulencia. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ya están trabajando, Ciro, simplemente para registrarlo, desde ayer está trabajando el equipo pues de los Estados Unidos con el gobierno de México a través de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, así que están por parte de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, James R. Jelinski, tiene que ver con los trabajos que van a hacerse lo más rápido posible para recuperar la categoría 1, el líder del grupo, Peter Popsui, instructor de aeronavegabilidad, Christine Sinagra, especialista en aeronavegabilidad, Luis Álvarez, facilitador, Nicola Batjon, especialista en operaciones, Kate Miller, abogado, y Trent Bittler, instructor de operaciones. Todos ellos, insisto, con el equipo del secretario Nuño. Entonces, yo creo que esta misma semana puede haber ya información de qué tan avanzado puede estar el tema de la recuperación categoría 1 de la aviación mexicana. Están trabajando. Ya. Bueno. Tenemos encuestas, vamos a presentar. Sí, señor. Bueno, no tenemos. Vamos a presentar la encuesta en Facebook aplicada hace unos días por México Elige de las elecciones de Coahuila, uh-huh, y del Estado de México, por si comparamos el resultado que trae México Elige y que ya nos va a dar en detalle en unos momentos Sergio Zaragoza, es parecido, en lo general, es parecido al que presenta hoy Reforma. ¿Sí? Creo que ahí no hay controversia. Todo indicaría que Manolo Jiménez, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, va a ganar por una clarísima ventaja el domingo en Coahuila. Y luego, pues que recojan las piezas ahí entre Morena, el Partido del Trabajo, uh-huh, el Partido Verde, porque pues ni en la encuesta de México Elige ni en la del Reforma juntos tendrían, uh-huh, la votación de Manolo Jiménez. En la México Elige creo que sí sería un empate. Chico. Pero como sea, pues todo indicaría que Manolo Jiménez va a ganar con una buena ventaja. Pero, en cambio, en la encuesta del Estado de México, los números de México Elige vienen más cerrados, sí, de los que difundió ayer el Financiero. Vamos a ver, yo creo, no tenemos información, pero creo que Reforma
pues presentará mañana. Mañana es el último día para presentar es el último día, sus encuestas. Sí, sí. Se habrá reservado esa encuesta hasta el último día. Pero pues nos quedamos con la de México Elige, que marca una ventaja de 6.4 para la maestra Delfina Gómez. 6.4 ya en los últimos días previos a la elección es una buena ventaja. Buena ventaja, sí. Es una buena ventaja. Porque incluso si le quitas el, no sé qué margen de error tenga la encuesta de México Elige, pero debe estar en torno del 3%, pues ganaría la maestra Delfina Gómez. Pero si se compara, por ejemplo, con la de ayer del Financiero, que le daba 14 puntos de ventaja a la maestra Delfina, pues ya habrá cuando menos una encuesta controvertida, sí, para revisar el lunes. Porque una de las dos, o el Financiero le está dando una ventaja mucho más mayor, amplia de la que va a tener la maestra Delfina Gómez, o por el contrario, México Elige está cerrando una elección que quizá no lo sea tanto, ¿no? Y bueno, por cierto, muchos comentarios ayer de personas que nos dicen que sí han trabajado fuerte con Alejandra del Moral, personas del PRI, sobre todo personas del PRI y algunas del PAN que se han estado ahí, que les parecieron muy injustas mis palabras de ayer, cuando dije que no los habíamos visto, uh-huh, y que no hemos visto pasión y mucho acompañamiento de Alejandra del Moral en la campaña, pues no lo vimos y no lo sentimos. Quizás estemos equivocados. Pero ya hemos visto tantas veces esas campañas donde uno supondría que los partidos se jugarían algo más que el resultado electoral. Yo pensaba que la del Estado de México sería una de ellas. Siento que pues que el apoyo no llegó con todo lo que al menos yo hubiera pensado que se iba a dar. Veremos el domingo. Porque incluso hay algunas versiones, por ejemplo, y eso puede ser entendible, de diferencias que hay o hubo, quizá porque ya no va a poder resarcirse, entre equipos de trabajo de base del PRI con el PAN, que no se entendieron, que no hubo manera de que pudieran conciliar algunos criterios de cómo aplicar la campaña en tierra y que por eso pues a lo mejor no pudieron avanzar. Bueno, también puede ser. Pues difícil de entender. En perjuicio de la candidata. Difícil de entender, porque hace 2 años fueron juntos. Sí. En el 2021. Dirán que fueron los enemigos históricos que toda la vida se enfrentaron, priistas y panistas en el Estado de México. Y es cierto, las elecciones históricamente en el Estado de México eran PRI contra PAN. Uh-huh. Pero eso cambió hace 2 años y tuvieron buenos números. La alianza opositora tuvo más o menos los mismos votos que Morena en el 2021, incluso tuvo un poco más. Entonces, ¿por qué no se entendieron ahora, 2 años después? Quizás solamente un pretexto, por alguna zona que esté en riesgo, perdida, etcétera, ¿no? Pero, pues así están planteando algunas zonas, sobre todo la parte azul, lo que le llaman la parte azul, que algún día fue el corredor azul, Tlalpan, Tlaxcalpan, los Cuautitlanes, etcétera, con la parte más fuerte del PRI, ¿no? La parte alta de Toluca, de Huixquilucan, en aquel lado. Bueno, veremos. Eso el domingo. ¿Y cómo va a ser la difusión de resultados el domingo? ¿Habrá PREP? Sí, va a haber PREP, sí. Va a haber PREP, va a haber programa de resultados electorales preliminares para el caso de las dos, entiendo, porque además ahí hay una participación de inicio por parte del INE, la están aplicando los institutos en cada uno de los estados, en Coahuila, en el Estado de México, y también habrá este PREP y este resultado previo de lectura de casillas a pie de votación, para más o menos saber, este conteo rápido, cómo está el pues la tendencia, ¿no? En algún momento de la noche. Vamos a ver si podemos saberlo específicamente para el resultado del Estado de México, ¿no? Que ahí es, creo que, donde se va a centrar la mayor parte del interés, a habida cuenta de los números que estamos viendo en las encuestas de Coahuila, ¿no? No habría mayor sorpresa, ¿no? Estado de México quizás sí. Sí, la sorpresa en Coahuila es que se cerrara la elección.
que el triunfo de Manolo Jiménez no fuera tan amplio como están marcando las encuestas, pero bueno, eso será el domingo, uh-huh, una transmisión especial de Grupo Fórmula. Sí, correcto. Pues sí, durante todo el día, si lo vamos, bueno, va a haber ahí diferentes espacios, en la tarde a partir de las 7, si mal no recuerdo, ya una mesa con Joaquín López Dóriga, varios compañeros que van a estar por aquí en diferentes momentos participando con Joaquín precisamente para hacer, pues primero, el cierre de la elección y después ya lo que es la discusión de los resultados, ¿no? Los resultados que se suelen presentar en el caso del Estado de México, por ahí de las 9:30 de la noche, sí, desde la noche, si es que van a presentar conteo rápido. Sí. Pues por yo ahí recuerdo hace 6 años, porque hace 6 años estábamos nosotros transmitiendo en Grupo Fórmula, uh-huh, y si no me equivoco fue hacia las 10 de la noche cuando se dieron a conocer los resultados del conteo rápido, que fueron muy precisos ya respecto del resultado final. Bueno, y para no estar aquí haciendo conjeturas, le preguntamos a Amalia Pulido, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Buenos días, Amalia. Hola, buenos días, Ciro, Manuel, un gusto estar con ustedes. ¿Se difundirá en conteo rápido por parte de ustedes el domingo en la noche? Sí, por supuesto, el conteo rápido será realizado por el Instituto Nacional Electoral, sin embargo, nos comunicarán el resultado y seré yo quien dará a conocer al público. Hace 6 años lo dieron a conocer un poco antes de las 10 de la noche. Suponemos que este año será más o menos lo mismo. Sí, bueno, eso ya depende realmente del Instituto Nacional Electoral. Lo que les puedo comentar es que en esta ocasión la muestra van a ser 700 casillas. Y bueno, al ser dos candidatas, pues también esto redujo en parte el tamaño de la muestra. Entonces, bueno, hay que esperar a que la muestra se estabilice y a que el comité tenga ya el resultado para que nosotros podamos salir a comunicarlo. ¿Sí? Y se presentará como nos tiene acostumbrado el INE. Hablará de rangos, tal candidato se mueve entre un rango mínimo de X% y uno máximo de tanto. Y puntos será sí, lo todo. Que se presentan son los límites inferiores y los límites superiores, entonces eso es lo que saldremos a dar a conocer. ¿Y eso lo va a informar usted? Sí, yo lo estaré informando el domingo. Bueno, ¿y el PREP arranca como lo conocemos? Así es, el programa de resultados preliminares, a diferencia de otros años, este año iniciará a publicar información a partir de las 19 horas. Tradicionalmente era las 20 horas, entonces por primera vez empezarán las primeras actas capturadas a las 19 horas, con cortes cada 15 minutos. El programa de resultados preliminares sí es desarrollado al 100% por el Instituto Electoral del Estado de México. El domingo ya tuvimos el tercer simulacro y les puedo decir que marcha magníficamente, todo está ya bien. Se atendieron las observaciones del ente auditor, así como otras observaciones para su mejora, y la verdad es que pues ya está listo este programa de resultados preliminares. Y a diferencia entonces de otros años, empezarán a difundir resultados desde las 7 de la noche, no a las 8. Desde las 7 de la noche, con cortes cada 15 minutos. Ahora es importante que la audiencia sepa que el PREP y el conteo rápido pues son dos herramientas distintas. Sí, sí. El PREP va haciendo un acumulado de actas, mientras que el conteo rápido pues hace una muestra aleatoria y con base en modelos estadísticos estima estos rangos inferiores y superiores que ya platicamos. Entonces son dos herramientas distintas y es importante que la ciudadanía sepa esto. Sin embargo, hasta el miércoles siguiente, es decir, el 7 de junio, se harán los cómputos distritales, los cuales pues ya son vinculantes, bueno, ¿no? Entonces también es importante que la ciudadanía sepa esto. ¿Alguna preocupación para instalar casillas en la zona dura del Estado de México, la zona donde los grupos criminales tienen una presencia considerable? La verdad es que no, hasta el momento no tenemos focos rojos en este aspecto que comentas de instalación de casillas. De hecho, ayer participé en la mesa de paz con las autoridades estatales, con el gobernador, la Guardia Nacional,
la propia Sedena, el secretario de Seguridad Estatal, y bueno, lo que se analiza ahí, pues, es justamente que todo marcha bien, no hay nada que nos preocupe hasta el momento, y bueno, pues, esto también tiene que ver por la naturaleza de la elección, ¿no? Solo un puesto de elección popular, dos candidatas, hemos visto un proceso electoral tranquilo, en paz, y estoy segura que el domingo los 12.7 millones de mexiquenses podrán votar en paz y con toda la certeza de la secrecía. 12.7. Los paquetes, que pues también es una variable que pudiera ser vulnerada, te comento que se están entregando con toda la normalidad y con toda la seguridad, inclusive en esta zona que comentas, ya fueron entregados los paquetes, así que bueno, pues todo marcha bien, sí. Bueno, el caso, Amale, nada más preguntarle si hay alguna observación a la fecha, entiendo mañana pues es el último momento para poder difundir resultados de encuestas, y ha sido pues toda una complicación de repente, sobre todo para ver las encuestas que difunde uno de los dos partidos, pues marcas que han sido y nombres de empresas que han sido requeridas para que entreguen su base de datos, que no sé si ya cumplieron con el requisito, apenas lo entregaron la semana pasada. ¿Qué tan inquietos los tiene eso, Amalia, con datos que no sean totalmente fieles y se hayan difundido? Mira, desde el Instituto Electoral del Estado de México, Manuel, lo que tratamos de comunicarle a la ciudadanía, pues es justo que las encuestas tienen una variación en cuanto a metodología. Los únicos instrumentos oficiales, porque el día de la jornada, por supuesto, también habrá encuestas de salida. La ley marca que podrán ser publicadas a partir del cierre de las casillas, es decir, las 6 de la tarde. Pero es importante que la ciudadanía sepa que estas herramientas no son definitorias, las únicas herramientas oficiales son el PREP y el conteo rápido, y bueno, en esta variación de metodologías, pues puede haber estimaciones muy distintas, con niveles de confianza muy distintas y con rangos también muy distintos. Entonces es importante que pues la ciudadanía entienda esto. A nosotros como autoridad, lo que nos toca es recibir las metodologías, y también es importante que la audiencia sepa que las encuestas son fotografías del momento en que fueron tomadas, ¿no? Es decir, esto cambia sistemática y constantemente, así que bueno, pues nada más tener estas consideraciones para que no, pues en ningún momento creen que las encuestas de salida ya son el resultado definitivo. Bueno, muchas gracias, pues suerte el domingo. Entonces, a partir de las 7 empieza a fluir, sí, las cifras en el PREP, en el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Y en algún momento de la noche, hace 6 años fue un poco antes de las 10 de la noche, sí. No sabemos a qué hora va a ser en esta ocasión, el INE, a través del Instituto Electoral del Estado de México, dará a conocer el resultado del conteo rápido, con rango inferior, rango superior de votos para cada una de las dos candidatas, que ha sido muy exacto en otras elecciones, lo fue hace 6 años, suponemos que lo será este domingo también, Amalia. Así es, Ciro, a partir de las 7 de la noche, pues que la gente pueda conocer ya los primeros resultados del Programa de Resultados Preliminares, las primeras actas capturadas, y bueno, si me permiten, pues invitar a todos y a todas quienes nos escuchan y quienes viven en el Estado de México a votar este próximo domingo 4 de junio. Nosotros debemos de decidir el rumbo del Estado de México por los próximos 6 años, y recordemos que la democracia estará completa hasta que participemos todos y todas. Muchas gracias, suerte el domingo. Gracias, Amalia. Gracias a ustedes. Excelente día. Amalia Pulido, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues híjole, Ciro. Pues más interesante, ojalá, digo, y esto lo hago porque he escuchado la reflexión de jóvenes treintañeros y para abajo, que no están decididos a ir a votar, ojalá se animen. O porque, ¿Tú por qué dices que ojalá? Pues porque es una buena experiencia, Ciro, porque sí, es una buena experiencia, bueno, votar. Porque si hoy tienen complicación, el año que entra van a tener una complicación un poco más grande. Es una elección mucho más fuerte, la de presidente o presidenta de la República, como comentario. A ver, ahí les va para los nervios, para los nervios, Ciro. Ayer convocó a una conferencia de prensa Mario Delgado. Una conferencia de prensa al mediodía, temáticas varias, etcétera, por supuesto, el asunto del Estado de México, Coahuila. Esa conferencia quedó cancelada y está convocando una para la 1 de la tarde. Ojo, Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, y estará acompañado por el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.
¿Y qué van a anunciar? ¿Que declina a Ricardo Mejía? Yo quiero ver, porque Ricardo Mejía dijo, ya a mí, yo muerto, declino. Yo sale, muerto, vamos declino. Vamos a suponer a ver qué hacen. Que ven hasta el propio Ricardo Mejía venga hoy a esa conferencia, que lo traigan. No creo, sí. Y pero con bueno, muy mal gesto, diga que va a declinar en favor de Armando Guadiana. Guadiana. Qué triste operación política. El último, el penúltimo día de campaña, no sé cuántas voluntades vayan a cambiar, cuántas intenciones de voto vayan a cambiar. Pero lo importante, bueno, es que los a la una, los petistas hubieran, van a votar. Si van a anunciar eso, lo hubieran hecho a las 6 de la mañana, pues es lo que para uno ganar piensa, horas. Pues lo que uno antes piensa. No lo hicieron a las 10 de la noche. Igual nadie se enteraba, ¿no? Bueno, ¿y dónde va a ser esto? Esto va a ser ahí en la sede del Partido Nacional del Trabajo, o la sede nacional del Partido del Trabajo, Avenida Cuauhtémoc número 47. Mira, hasta va a ir para allá Mario Delgado. Muy bien, muy bien. En la colonia Roma, pues compañeros. Ya dijo el Partido del Trabajo que están con el presidente, que están en el proyecto del 2024. Ya nada más les falta convencer a su candidato. Pues ya los petistas, ¿no? Porque dentro de todo, pues el que sube es Ricardo Mejía, poquito, pero subió. Le di unos puntitos más. Puntitos. Y cuando vean la encuesta de México, elige de que en una de esas Ricardo Mejía no le vaya quitando el segundo lugar a Armando Guadiana. Híjole, pues sí. Más o menos sí. Bueno. Pues vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L. Puente de Twitter. La dirigencia del PT pidiéndole de última hora a la gente de Coahuila que no vote por Ricardo Mejía. Puse lo que pidieron que el Partido voten, Verde. Que, voten, que las estructuras voten por... El Partido por... Verde es otra historia. Pero que no voten por Ricardo sí, Mejía. Pues el último sí, día pues que traiciona a Ricardo Mejía. Si es que eso es lo que van a anunciar. 7:35, volvemos.
7:39. Informamos que a las 8 y 10 va a estar aquí Sergio Zaragoza, el director de México Elige. Ellos hicieron en los días pasados una encuesta aplicada en Facebook, ya nos dará los detalles sobre las dos elecciones del domingo, el Estado de México. Ahí traen un número controvertido respecto de, cuando menos, la encuesta del Financiero que se presentó ayer. Y también van a dar a conocer los datos de la encuesta de la elección de Coahuila. Ahí, aunque la ventaja de México Elige del candidato del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, sobre el candidato de Morena, Ricardo Mejía, es muy amplia, son 21 puntos en México Elige, pues también es menos que la ventaja que le da hoy el Reforma. Reforma pone a Manolo Jiménez 28 puntos arriba de Armando Guadiana, México Elige 21. Como sea, pues es una ventaja en las dos encuestas de más de 20 puntos. Y en las dos encuestas, en México Elige y en Reforma, la diferencia de Armando Guadiana sobre Ricardo Mejía es de 8 puntos. Es decir, la elección cerrada en Coahuila, a juzgar por estas dos encuestas, la elección cerrada va a ser la del segundo y tercer lugar entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía. Por eso veremos qué anuncia hoy. Un poco desesperado, ¿no? Está en la desesperación. Está Mario Delgado. El viernes fue a... El sábado fue a Saltillo a anunciar que el Partido Verde declinaba en favor del candidato Armando Guadiana, el candidato Morena, pero ni siquiera invitaron al candidato del Partido Verde, ni siquiera invitaron a Lenín Pérez. Y hoy... Esto ya no es al cuarto para las 12, esto es ya a los 30 segundos antes de las 12. Antes no lo hicieron el lunes, Ciro. Sí, algo creo que van a anunciar con el Partido del Trabajo. Bueno, saludamos al candidato al gobierno de Coahuila por la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. Buenos días, Manolo. Buenos días, Ciro. Un saludo para ti, para Manuel, para toda la gente que nos está escuchando. Dirás que no te vas a confiar, que van a trabajar hasta el último día, que van a estar muy atentos en las elecciones, pero a juzgar por estas dos encuestas, y sabemos que además la encuesta de México Elige, la de Reforma, publicadas hoy, pues estás 20 puntos arriba al cierre de la campaña, Manolo. Sí, pues desde un principio nosotros hemos ido trabajando con mucha fuerza, hemos ido trabajando con un gran equipo y bueno, seguros de que íbamos a llegar a buen puerto, de que íbamos a ganar la elección, pero nunca confiados, mi estimado Ciro. La verdad que las encuestas son un instrumento importante que nos dan una idea más o menos cómo está el panorama. Además, estas encuestas coinciden con lo que hemos sentido y palpado en las colonias, en los barrios, en los ejidos, en los cruceros, en los mercados. Pero nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos trabajando con mucha energía. Ya recorrimos todas las regiones 7 veces, ya estuve en los 38 municipios para llevar propuestas, compromisos y presentar las principales soluciones a las broncas de nuestra gente, que al final de cuentas eso es lo que pide la gente de las candidatas y los candidatos. Así que, en resumidas cuentas, seguros de que vamos a ganar, pero sin confiarnos un solo día. La dirigencia de Morena está muy activa, viste lo del fin de semana en Saltillo, la declinación a medias del Partido Verde en favor de Morena, porque el candidato del Partido Verde dice que él no, y algo van a anunciar hoy a la 1 de la tarde con el Partido Verde. La ofensiva, parece una ofensiva de última... Con el Partido del Trabajo, perdón. Una ofensiva de último minuto. Manolo. Sí, sí. Bueno, mira, nosotros, Ciro, desde un principio también nos hemos concentrado en lo nuestro. O sea, no andamos volteando a ver qué pasa en el lado del vecino, aunque sí nos damos cuenta, pues, de todos los dimes y diretes y las broncas que traen desde el inicio de la campaña entre los candidatos, entre varios candidatos. Y nosotros, por el contrario, pues la gente está cansada de las grillas, de los dimes y diretes, de la división, de la polarización. Y bueno, hemos hecho todo lo contrario, hemos ido uniendo, hemos ido sumando, hemos hecho una campaña propositiva, constructiva y siempre concentrados en lo nuestro. Nosotros desde el principio, y hablo allá desde
pues desde el año pasado nos preparamos para enfrentar esta campaña como fuera y contra quien fuera. Entonces, yo pienso que eso nos ha ayudado a no perder el objetivo y seguimos avanzando. Y sí sabemos que en la serie de enfrentos han traído muchos problemas, pero nosotros a lo nuestro. ¿Cuál va a ser entonces, pensando ya en lo futuro, Manolo, cuál va a ser la primera de las acciones importantes que deba de hacer allá en Coahuila? Bueno, por supuesto, en la parte del gobierno, que es a partir del 1 de diciembre del 2023, vamos a tener muchas, pues empezar a cumplir los compromisos que hicimos. Y bueno, lo que queremos hacer una vez que termine la elección, la campaña, pues es hacer un llamado a la unidad, a la cordialidad, porque al final de cuentas lo más importante de todo esto es que a Coahuila le vaya bien, que podamos consolidar a nuestro estado como uno de los mejores lugares de México para vivir. Ese es el objetivo principal. Entonces, pues si bien hubo una campaña un poco álgida de mucho golpeteo de allá para acá sobre todo, pues al final de cuentas lo más importante es Coahuila y haremos ese llamado a trabajar en coordinación, independientemente de los colores de los partidos, porque para nosotros en esta campaña nuestro partido se llama Coahuila, entonces eso debe de prevalecer, así que haremos ese llamado en su momento. Bueno, pues muchas gracias, suerte el domingo, suerte a ti y suerte a todos los candidatos. Uh-huh. Terminen representando al partido que represente. Y bueno, atentos a lo que ocurra por allá el domingo, como sea. Faltan poco más de 24 horas para que terminen las campañas y hacía tiempo que no veíamos a un candidato, sobre todo en Coahuila, con una ventaja de 20 puntos en las encuestas. Así llega Manolo Jiménez, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Veremos el domingo. Muchas gracias. Suerte, Manolo Jiménez. No, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando. Un fuerte abrazo y por acá seguimos trabajando con todo por Coahuila. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ver si revisamos los datos, pero yo no recuerdo en este sexenio una derrota de 20 puntos de Morena en ningún estado. Pues no. En los pocos estados en los que han perdido, pero por 20 puntos. No. Aguascalientes fueron dos dígitos, creo, pero fueron 11 puntos. En los que ha perdido, los pocos estados que ha perdido Morena no han sido por esta diferencia, pero igual me está fallando la memoria. Y qué desastre, si es que este es el resultado final, fue el trabajo político. Pues sí, ahí sí. En Morena para presentar una candidatura competitiva que al parecer, a juzgar por las encuestas, no lo fue la de Armando Guadiana, porque ver hoy a un candidato de Morena en cualquier parte del país con 25% de la intención de voto, híjole, y luego pues no pudieron concretar nada con Ricardo Mejía, que para ser un candidato del PT y traer 17 o 20 puntos en las encuestas, pues es un gran número. Claro. El problema es que no suma. No suma, sino al revés. Aunque hoy, si es que hoy llegaran a anunciar que van juntos. Hijo, lo cual sería un poco un ridículo para el PT, ¿no? A ver, ¿en qué cambian las cosas para un partido con la experiencia del PT? Que toda la campaña dijo, no, nosotros vamos con nuestro candidato, no va a declinar. Y que a la última hora anuncie que declina. Y si declina, ¿va a estar ahí presente Ricardo Mejía? Si declina en favor de Morena, ¿van a traer a Ricardo Mejía? ¿Va a estar Ricardo Mejía a la derecha o a la izquierda de Mario Delgado, después de todo lo que han dicho? Y de Alberto Anaya. Sí, claro, le ha dicho traidor, le ha dicho 20,000 cosas a Mario Delgado, sí. ¿No? Lo maltratan cada que pueden, le dicen de cosas, sí. Cada que pueden. Me gustaría preguntárselo a Ricardo Mejía, pero Ricardo Mejía muy en su derecho no quiere hablar con nosotros. Supongo que esto tiene que ver con las críticas que hicimos en tantas ocasiones al trabajo de la Secretaría de Seguridad cuando él fue subsecretario. Suponemos que eso es. No ha querido hablar con nosotros, está en su derecho. Si tú no quieres hablar con alguien, pues no hablas y ya. Y no pasa nada. Pero nos interesaría preguntarle si
está en la Ciudad de México, ya Ricardo Mejía. Sí, como durmió anoche en la Ciudad de México, o bien en un vuelo. Híjole. De Torreón, de Saltillo, camino a la Ciudad de México, para aparecer hoy junto a Mario Delgado, diciendo que ya la pensaron bien y que si el mejor candidato posible es Armando Guadiana, para frenar, ya sabes, a la derecha. Y si eso anunciaran hoy, ¿no fue un poco tarde? Pienso que sí, Ciro, pienso que sí. Como quieras, la oficina del señor Ricardo Mejía, hicimos la consulta, por si quiere hacer un comentario a propósito de la convocatoria que se está haciendo para que el dirigente de su partido, el que estuvo el fin de semana apenas con él, diciendo aquí estamos contigo, Ricardo, y vamos, a bla, bla, bla. Bueno, a lo mejor ya no estamos contigo, Ricardo, y vamos de este lado y bla, bla, bla. Pues total, ¿no? Le quieren encontrar a lo mejor, y está bien, pues son los lectores de la política, ¿no? Una explicación que tiene que ver con el 24. Pero la verdad es que desde... pues con el año 24, Ciro, es que todo esto que pasó tiene que ver con el 24. A lo mejor. Pero esto se le reclamó desde el inicio, que yo recuerde, a Mario Delgado. ¿Cómo es que no pudo concentrar finalmente en tus grandes aliados un solo candidato? A Armando Guadiana. ¿Por qué no pudo? Según yo, ahí está el origen de este desastre, ¿no? Tratar de que esta diferencia ha sido tan enorme de... Tomando números de Reforma, al rato vemos los de México. Reforma, 28 53, puntos, México elige 21. ¿No? Pues que no sea un desastre, porque imagínense, es Morena, no perdió por 3, perdió por 1.500 puntos, ¿no? Ahora súmale que efectivamente en el Estado de México todo el tiempo hayan mentido con las encuestas de diferentes nombres, y entonces a lo mejor la maestra Delfina gana por 2. Y no por los 30 que te dijeron. Pero ganaría. Ganaría, pero sería un desastre, ¿eh? Desastre. Bueno. Rumbo al 24. Pues vamos... Rumbo al 24, vámonos a pausa. Vámonos a pausa. Bueno, decíamos hace rato, Ciro, sobre el tema y preguntabas de cómo viene la cobertura. Ya tengo por acá la cobertura del fin de semana de Grupo Fórmula. Ahora verás. Ya por aquí la tenía yo listo para comentarla. Temprano, entre las 8 y las 10 de la mañana, y esto va por todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Todas son todas, ¿eh? Las cadenas en Valle de México, las cadenas en la República Mexicana, se suman AM, FM y Telefórmula. De 8 a 10 de la mañana, ahí estarán Jaime Núñez y Juan Becerra, van a unir sus programas matutinos, así que entonces ellos están juntos haciendo este programa, ahora sí juntos, Jaime, junto con Juan Becerra. Luego va a haber diversas cápsulas durante el día que se van a estar transmitiendo en las pues en las demás cadenas. El eje es la 103 y de ahí a la República Mexicana. Entonces, de 1 a 3 va a haber un programa con Gregorio Martínez. Con nuestro compañero de Monterrey, va a estar por acá entonces y... Saludos a Gregorio. A Gregorio. De 1 a 3. De 1 a 3. Luego, a las 3 de la tarde, un especial de Chumel Torres. Así que él va a estar de 3 a 4 de la tarde. Chumel, su equipo, ¿no? Bueno, luego a Susana Oresti, ella estará de 5 a 7 de la noche. Lo mismo, todas las frecuencias, de 5 a 7. Y... De 7 a 10, inicialmente de 7 a 10, pues el programa que decíamos ya de Joaquín López Dóriga, que tiene participación de varios de nuestros compañeros. Ahora, ahí te va. Una mesa inicial de Joaquín con Juan Becerra, con Pepe Cárdenas, con Leonardo Curcio. Luego, ya para las 9 de la noche, además de, por supuesto, de Juan Becerra, está Juan Ignacio Zavala, Julio Patán, José Antonio Crespo. Y entiendo que tú tendrás alguna colaboración en esa mesa, Ciro. Entiendo. Según me han dicho por ahí, trasciende. No sé a qué hora. Pues, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Ya nada más dile, Joaquín, ¿a qué hora para que te va a poner? ¿No? Y ya. Yo estaba viendo las encuestas. Aquí. Yo estaba viendo las encuestas. Pero bueno. Bueno, pues así está. Así está la programación para el próximo domingo. ¿Y tú? No, a las 7 de la mañana el lunes aquí. Ah, eso sí, Ciro, sí. Déjame promover. Yo, si usted quiere elecciones, luego le pasa a la otra cadena, a las 4:15. Ahí estamos. 4:15 porque va a haber de... resúmenes de 10 minutos en la cadena hermana. ¿Qué para efectos es esta? Pero de 4 a 5, con mucho gusto, lo esperamos el próximo domingo. En la cadena hermana. Y si quiere el sábado, pues el a las hermano 2. Chiva. Bueno, Chiva hermano. Chiva bueno, hermano. ¿Qué más? No, pues nada más, esa es la promoción, Ciro. Nadie me la pidió, yo con mucho gusto. ¿Cómo va la mañanera, Sofía? No nos han mandado saludar, güey. ¿No?
Ya pasaron 54 minutos y no nos han mandado a saludar en la mañanera. ¿Qué mala cara vieron? Pues, ¿en qué están? Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. No nos han mandado saludos. ¿Qué otro tema más importante? Puede haber. Que mandarnos a saludar. A quien le mandaron saludos fue a la ministra presidenta Norma Piña. Hoy presentan esta sección de Cero Impunidad, y el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presentó unos casos de jueces que han favorecido a delincuentes, y presenta un caso de la ministra Norma Piña, y a ella la acusan en esta sección de que en su cargo como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal desechó una queja que se le hizo a una jueza, acusándola de haber favorecido a unas personas acusadas de desaparecer a una persona en Aguascalientes. Entonces, la queja contra la ministra Piña, o por lo que dicen que estaría favoreciendo a delincuentes, es porque desechó una queja contra la jueza que estaría favoreciendo a delincuentes. Es lo que presentan hoy en la conferencia mañanera. Y están en eso, hoy es martes de seguridad, y anunció también el presidente que van a dar reportes de programas del bienestar, de programas sociales. Entonces tiene mucha gente en Palacio Nacional, y mucha gente son tres filas ahí arriba del templo. La escurita. No, bueno, pues suerte para ti en las siguientes 2 horas. Si quieres, cuando empiece Joaquín le reportas cómo va. Sí, vamos a estar un poco entretenidos, hasta el presidente lo advirtió, entonces va para largo. Bueno, pues manda a corte. Hacemos una pausa y regresamos 8 de la mañana. La encuesta de México Elige, Estado de México y Coahuila. No le cambie.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. De la mañana, de Yanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Vamos con un resumen de la información. Si las elecciones a gobernador del Estado de México fueran hoy, el 53.2% de los encuestados votaría por la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras que el 46.8% votaría por la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral. Es una diferencia de 6.4 puntos. De acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana, México Elige. En Coahuila, según esta misma encuesta, el candidato del PRI, PAN, PRD, Manolo Jiménez, cuenta con el 48.1% de las preferencias contra 27.4% del candidato de Morena, Armando Guadiana. En unos momentos comentaremos la encuesta completa con Sergio Zaragoza, director de México Elige. Estamos 20 puntos arriba y trabajando con mucha fuerza, pero nunca confiados hasta que acabe el proceso electoral en Coahuila, aseguró por la mañana Manolo Jiménez, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición del PRI, PAN y PRD. Dijo que aunque las encuestas son un instrumento importante, él y su equipo no quitan el dedo del renglón. El domingo en la noche sí daremos a conocer los resultados del conteo rápido de las elecciones del Estado de México utilizando una muestra de 700 casillas, aseguró por la mañana la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez. Dijo que este año empezarán a publicar información a partir de las 7 de la noche con cortes cada 15 minutos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 59 centavos. Y una vez más, por citar de memoria, me equivoqué, dije que sí, en efecto, como marcan las encuestas, Manolo Jiménez, candidato del PRI, PAN, PRD al gobierno de Coahuila, gana por más de 20 puntos. Uh-huh. Sería la mayor derrota en una elección de gobernador de Morena desde que Morena está en el gobierno, digamos, es desde que él presidente López Obrador tomó el cargo desde diciembre del 2018, pero rápidamente nuestra redacción, porque tenemos nuestra redacción plural aquí en el estudio, sí, y nuestra redacción extendida, que son los muchísimos amigos, varios de ellos especialistas en los temas, nos mandaron los resultados de otras elecciones. Varios buenos datos. Sí. Muy buenas, en las que Morena perdió por más. Venga. Mira, por ejemplo, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, si bien es del Partido Verde y es partido hermano, fue 26 puntos arriba de Morena, 37 sí, sobre 11. Al final, ¿no?, era lo mismo, pero sí, bueno, cuenta, pero estadísticamente cuenta, ¿no? Nuevo León, allá Samuel García gana con 36 puntos, 14 Morena, 22 de diferencia. Sobre Clara Luz. Sobre Clara Luz. En Quintana Roo, en Querétaro, Mauricio Curry le sacó, cierto, 30 puntos. 30 puntos a su competidor en Morena. De Maru cuyo nombre Campos, nadie quiere acordarse. Oh, de quién, pues ya, ¿para si qué? Le ganaron por 30 puntos. Maru Campos barata la dejó en 10 puntos. Bueno, ¿no? Chihuahua la dejó barata en 10 puntos. Aguascalientes, Tere Jiménez, 20 puntos le metió 20 por encima. 20 en Aguascalientes, 53 sobre 33. Durango, Ciro, 53 sobre 39, 14 puntos arriba de Morena. Pues sí, son varias. Bueno, pues ya, gracias a nuestra redacción extendida, a todos. Entonces, nuestros ¿qué amigos? ¿Te preocupas, Mario Delgado, a la paliza de Coahuila? Pues no es para tanto, la verdad. Ya te han dado peores en Nuevo León, en Aguascalientes y sobre todo en Querétaro. La de Querétaro fue hace 2 años. Sí. Fue hace 2 años, con Mauricio Curi. Muchas gracias, nos vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L. Conte. Sigue citando de memoria. Está bien, Ciro, pues así nos vamos despertando más temprano, ¿no? Es un buen ejercicio, ¿no? Es un buen ejercicio. Bueno, vamos a pausa. Deyanira, ¿puedes dar los números telefónicos nuevos? Porque ya me regañaron ayer que estaba dando uno viejo. Estaba dando los de estaba universidad. Dando, exacto, estaba pues dando que, los números. ¿Para qué me cambian de colonia? Yo viví en una colonia más o menos, y luego me cambian otra más o menos. Póngale como quiera. Claro. ¿Los tienes o no? Sí, los tengo, por aquí los tengo, porque además ayer yo te los volví a reenviar, te dije, oye, estos son los. No, bueno, lo que los encuentran, vamos a pausa y a revisar si algún día. Mira, ya los tengo. Está en pantalla. Es el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Lo que voy a tardar en aprender eso. Bueno, volvemos. Bueno.
Noticias, cada hora. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal comparecerá este martes ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión para informar sobre las labores de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Simpatizantes de Morena reinstalaron el plantón a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, con el que exigen la renuncia de la presidenta Norma Piña y cambios radicales en el Poder Judicial. El Diario Oficial de la Federación publica hoy el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Con ello se hace oficial la desaparición del INSABI. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó el llamado que hizo el canciller Marcelo Ebrard para que los aspirantes presidenciales de Morena debatan hacia la definición de la candidatura del 2024. Voz Antonio Valerio. Más información en radiofórmula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ocho con nueve, en el penúltimo día de las campañas, está aquí con nosotros Sergio Zaragoza, nuestro compañero, nuestro amigo Sergio Zaragoza, director de México Elige, codirector de México Elige, junto con también nuestro compañero amigo Aldo Campuzano. Y tenemos números, Sergio, Coahuila y el Estado de México. Todo tuyo, el espacio, buen día. Gracias, Ciro. Pues vas, sí, compañero. Gracias, Ciro. Pues sí, a dos días de que ya se terminen las campañas políticas electorales y empiece eso que le llaman el tiempo de descanso para los ciudadanos, para reflexión. Pues ya tenemos la medición que hicimos del 23 al 27 de mayo en Coahuila y Edomex, donde en Coahuila se entrevistaron a 4,044 coahuilenses con un margen de error de 1.7%. Todo por la plataforma de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Audience Network, que son las plataformas de Facebook o de Meta, que de alguna forma tienen pues la mayoría de los ciudadanos en México. Alrededor de cerca de un 94%, 95% cuentan con alguna de esas plataformas. Y en Coahuila, el resultado de la encuesta nos arroja que el 48.1% de los encuestados votaría por Manolo Jiménez, el 27.4% por el candidato de Morena, Armando Guadiana, el 19.5% por el candidato del PT, Ricardo Mejía, y el 5% por el candidato del Partido Verde Ecologista, Lenín Pérez. Es decir, una diferencia de 20.7 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. Ahí está el resultado en pantalla. 48% para Manolo Jiménez. Es una ventaja de 21 puntos. Es correcto. 20.7, porque luego ya sabes que se pone un 20.7 sobre Armando Guadiana. Y la ventaja de Armando Guadiana sobre el tercer lugar, Ricardo Mejía, no es 7.9, son 8 puntos. Ahí definitivamente el tema de Coahuila va a ser la preponderancia de Morena sobre el PT, es decir, si la división del partido o de los partidos que están hoy en el poder, en este caso como sucedió en Coahuila, donde el PT y el Verde resultaron irse por su lado electoralmente, de alguna forma esto, si en el caso de 8 puntos porcentuales que logra remontar Ricardo Mejía ante Armando Guadiana, pues sería una derrota ahora sí que doble para Morena en Coahuila, perdiendo no solo la gubernatura, sino también, pues vaya, un segundo lugar muy importante y hasta prácticamente el honor en el caso de esta alianza que pretenden hacer también a nivel nacional, que le daría un valor muy importante a la ficha del PT, que ya la tiene hoy. Digo, vemos esta reunión que probablemente hagan este día de hoy. Entre Morena y PT, donde definitivamente pues veremos a los presidentes del partido, de entrada a Anaya y a Mario Delgado, pues haciendo algún tipo de anuncio. Veremos si Ricardo Mejía, que pues ha sido un rebelde desde hace tiempo, acata eso, como no sucedió con el Verde Ecologista, donde el Verde sale, pues sale la dirigencia a decir, pues nos sin invitar nos sumamos, al candidato. Sin invitar al candidato, el candidato sale a decir más tarde, yo no declino, la candidatura es mía, yo sigo en la boleta. Ese anuncio, vamos primero con el Partido Verde, ¿le dará algún punto a Armando Guadiana esa declinación? De nuevo, al cuarto para las 12, complicado, salvo de si el candidato del Verde Ecologista hubiera de alguna forma declinado también fehacientemente, pues algo
podría haberse sumado al partido Morena. Ahora, de nuevo, veamos, eso no lo medimos, es simple una suposición, pero definitivamente a nivel nacional pues van en alianza, probablemente esos puntos pudieran pasarse a Morena, pero es sinceramente es una suposición. Bueno, digamos, de no ocurrir algo verdaderamente extraordinario, yo diría nunca visto en la historia electoral mexicana, el candidato del PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, va a ganar por una amplia diferencia. Por una amplia diferencia. Del orden de los 20 puntos. Casi dos dígitos, 20 puntos, lo cual sería una derrota ahora sí que importante para Morena. La primera vez que tuviera este tipo de margen en una elección desde que Morena llegó al poder en México. Y de nuevo, esta es una elección importante porque también vemos en dos tesis que se están presentando en dos elecciones importantes antes del 24, una donde van todos los partidos juntos y una donde hay un partido en el poder, Morena, PT y Verde Ecologista, que normalmente van juntos, que hoy se están separando, que de alguna forma nos podría dar también un posible escenario para el 2024 si es que estos partidos van separados en la boleta electoral a nivel nacional. Bueno, nada más, sabemos que esta es la encuesta de México Elige, pero coincide hoy con la que publica el Reforma sobre Coahuila. Reforma le da más ventaja a Manolo Jiménez sobre Armando Guadiana. México Elige le da números cerrados 21 puntos, Reforma le da 28. Sergio. 7 puntos de diferencia entre una medición y otra. De nuevo, también hay que ver las metodologías de cada una de las casas encuestadoras. La nuestra, básicamente, todo es en el ambiente digital. Tengo entendido que Reforma fue en casa habitación. ¿Algo más sobre Coahuila? No, y recalcar la importancia de la medición en Coahuila. Básicamente, de nuevo, con una ventaja tan amplia, es indiscutible el posible triunfo de Manolo Jiménez ante lo que se ha medido la encuesta, pero el detalle más importante es esa pelea por el segundo lugar. Ahora sí que se está jugando el honor Morena en este asunto del verde y el pues el honor en esta elección como que lo perdieron, le salió mal, le salió, por lo visto, le salió muy mal el... Pues lo que hicieron, el trabajo, pues, a la dirigencia nacional. El ganador es el PT. Hay dos ganadores de esa elección. Hoy es Manolo y el otro es el Partido del Trabajo. ¿Pero qué va a ganar el PT? Pues valoriza su ficha, ¿no? Digo, de alguna forma, ante la negociación nacional del 2024. Entre comillas, porque es el PT o es Ricardo Mejía. ¿Es el PT o es Ricardo Mejía? Bueno, yo creo que ambos ganan. Ricardo Mejía se posiciona para una pues posible candidatura al Senado el próximo año. ¿Te parece? ¿Lo van a perdonar en Palacio Nacional? Pues yo, veremos qué tanto, de nuevo, veremos qué negociaron en la mesa ante una posible declinación del PT y su candidato. No va a ser gratuita esta declinación. Y por otra parte, solo una elección de gobernador. Porque dijeras, va a tener 20% de los votos Ricardo Mejía en segundo o en tercer lugar. Pero aquí no hay senadores, no hay... Pero no hay diputaciones nada. Locales sí. ¿Hay diputaciones locales en Coahuila? Creo que no. No. Solamente no. Es el... No, a ver, bueno, revísalo, pero tengo entendido que no. Sí hay diputaciones 25 locales. 25 diputaciones locales. Entonces, la que va sola a gobernatura es la del Estado de México. Pues pero de nuevo, yo creo que juego más allá de las diputaciones locales que pudiera ganar PT... El trabajo que ha hecho Ricardo Mejía es extraordinario en cuanto a posicionamiento en ese estado. Sí, ante una batalla, un Morena fuerte, la campaña pues ha demostrado lo contrario. Y también se ha demostrado que la división, ojo, en los partidos que hoy están en el gobierno, pues sí afectan y podrían afectar un posible resultado en Coahuila, de entrada casi 20 puntos porcentuales que le tumban a Morena, un partido pues sí histórico, pero que siempre ha sido de alguna forma con un porcentaje de votación bajo, por debajo del 10% se ha mantenido el PT por mucho, mucho tiempo, y esto de nuevo, desde mi percepción, le posiciona al PT hacia una posición fuerte en la elección del 2024 y un lugar en la mesa de toma de decisiones hacia el 2024, si es que esto fue lo que negociaron en Coahuila para declinar. Bueno, eso es Coahuila. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Estado de México, porque aquí sí los van a meter en controversia a ustedes, a México Elige, por el resultado que van a presentar aquí en unos momentos y que cuando menos es distinto del que ayer dio a conocer el financiero. El financiero
Marcó ayer 14 puntos de ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandro del Moral. Pero México Elige tiene, como diría el clásico, otros datos. México Elige trae otros datos que los presentamos cuando regresemos de un corte. Y regresamos. Otros datos. Sí, muchas gracias allá en Coahuila. Nos están mandando ya datos. Sí, 16 diputaciones locales. Entonces, sí, ¿no? Importante ese 20% de Ricardo Mejía. Claro, sí. En lo local, sí. Y de nuevo, lo nacional también, ¿eh? No, sin duda que sí, vamos a ver. Porque además, ahora sí que una cosa y otra cosa. Partido Verde van y declinan en Saltillo. Lo que vayan a anunciar el PT es aquí en la Avenida Cuauhtémoc, Ciudad de México. Lejos del Tigres. Y a ver si podemos ver esta promoción que en sus redes sociales mueve, porque así se dice él, el Tigre, Ricardo Mejía. Y se acompaña al gobernador del cambio, la agenda de hoy, y la acaba de meter a sus redes sociales hace 15 minutos. ¿El Tigre está contigo? Sí, Ramos Arizpe dice, cáele con el Tigre el recorrido a las 4 de la tarde, ahí en Avenida Analco y Mariano Morales. Más tarde, eso es en Ramos Arizpe, más tarde en Saltillo dice, cáele con el Tigre el crucero a las 6 de la tarde en Boulevard Fundadores y Avenida Mirasierra en la colonia Mirasierra. Esto lo acaba de subir a sus redes sociales. Un video también que subió, vamos a ver qué tal, porque son personas hablando por qué quieren votar por él. No se le ven ganas de declinar. Sí, se le ve preocupadísimo, Ricardo Mejía. ¿No? Como a ver, dices. A ver qué anuncian. El Tigre está preocupadísimo. ¿Sí? Está despertado el Tigre. Ya está despertado el Tigre. Pues así a ver quién amarra al Tigre. Bueno, vamos a pausa, 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Ocho veinticuatro. Sergio Zaragoza, la encuesta de México Elige sobre el Estado de México, sobre la elección del domingo en el Estado de México, los resultados. Bien, igual en el Estado de México la medición fue del 23 al 27 de mayo, con 7.675 personas encuestadas o cuestionarios efectivos, con 1.2% de margen de error. El resultado que nos da en este levantamiento es que Delfina Gómez, si fuera la elección día de hoy, tuviera 53.2% de intención de voto entre los encuestados, y mientras que Alejandra del Moral, 46.8% de intención de voto. Eso es decir, una diferencia del 6.4% en la elección de Domex. Hay dos anotaciones importantes. Mientras que en Coahuila el asunto de la participación electoral podría no cambiar el resultado de la elección, en Edomex efectivamente sí hay mayor participación electoral el día de la elección, podría cerrarse aún más el resultado en la elección en el Estado de México. 6.4% la ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral en la encuesta final y única que hizo México Elige sobre la votación en el Estado de México. Ayer el Financiero marcó 14 puntos de ventaja, más del doble de lo que traen ustedes. 14 puntos de ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral. Que sí, y ha sido la constante en la elección hoy de Edomex, donde definitivamente las casas encuestadoras han jugado un papel importante durante toda la elección. Nosotros solamente hemos hecho dos levantamientos, una antes de que iniciara el proceso electoral, cierto, donde había una distancia de 10 puntos porcentuales, cierto, entre Delfina y Alejandra, y esta que estamos haciendo a dos días de cerrarse el periodo de campañas, donde hay una diferencia de 6.4, es decir, se remontó alrededor de 4 puntos porcentuales la distancia entre ambas. ¿Cuál es el margen de error? Es 1.2%. 1.2%, es decir, pues sea por poco, sea por mucho, a juzgar por la encuesta, pues ganaría la maestra Delfina Gómez. Así es, aquí de alguna forma lo que está en discusión es estos dos dígitos o no de distancia, sí, entre ambos. De nuevo, ante mayor participación, este margen tiende a cerrarse. Obviamente, cuando se difunden encuestas donde hay un mayor margen de entre una y otra, la participación tiende a bajar porque la gente dice, pues, ¿para qué voy a salir a votar si no esto ya está decidido? Uh-huh. Entonces, es parte también de muchas veces de las estrategias político-electorales en campañas que utilizan las encuestas para, de alguna forma, generar pues algún ánimo electoral, ¿no? 6.4%. Pues interesante. Ahora, la ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral. Aquí nada más simplemente preguntar, esos dos dígitos que se me señalan en muchas otras encuestas, ¿a qué lo puedes atribuir en tu observación? De nuevo, digo, finalmente puede ser a cuestiones de levantamiento, muestreo, o me atrevería a decir incluso hasta algún tipo de negociación entre los que están levantando encuestas. ¿Te parece? De nuevo, el margen es tan amplio. Muy amplio. O sea, estamos hablando que incluso ni los márgenes de error dan para que de alguna forma se dé algún tipo de resultado preciso. Entonces aquí, finalmente, es lo que nos venimos dando cuenta durante toda la elección del Estado de México, que el ambiente para levantamiento de encuestas y presentación de datos pues estaba bastante enrarecido, ¿no? Ahora, creo que es más fácil. El ánimo estaba bastante enrarecido. ¿Qué es eso? Pues de nuevo, es que ante la dispersión de datos, presentar cualquier tipo de información te puede presentar, un resultado ante la población o ante los actores políticos diferente, ¿no? Bueno, pues entonces haga juzgar por la encuesta en plataformas digitales de México Elige, levantados hace 4 o 5 días. La alianza PRI-PAN-PRD ganará cómodamente la elección de gobernador en Coahuila con Manolo Jiménez al frente, y no por dos dígitos, pero Morena se llevará el Estado de México, el estratégico Estado de México, quizá por una ventaja que podría ser, si el margen de error se fuera en favor de Alejandra del Moral, pues sería un triunfo de 5 puntos, quizá de 4 puntos, que
que de cualquier forma es un buen triunfo. Es un si buen triunfo. Si lo comparas contra quienes dicen que va a ganar por 20, podría no serlo, pero ganar una elección por 5 puntos... Es buen triunfo, pero de nuevo, bueno, ponemos sobre la mesa el historial de Domex con una participación político-electoral del 54% en la elección de 2021, donde prácticamente el PRI arrasó la mayoría de las municipalidades que recuperaron. Entonces nosotros ponderamos que una participación mayor que esa, de entre el 58 y 60, podría dar sorpresas importantes en el Estado de México. ¿Qué es una sorpresa importante? ¿Que ganara Alejandra del Moral? O que se pusiera demasiado cerca para que fuera una elección muy discutida incluso en tribunales, ante una participación alta. De nuevo, aquí muy diferente a Coahuila, donde una participación alta o baja no cambiaría el resultado. En el Estado de México una participación alta sí podría cambiar el resultado de la elección, y es aquí donde de alguna forma ponen aprietos a Morena. En Coahuila, por el lado del PT y en el segundo lugar, y en Estado de México, hoy por hoy, en la elección completa a gobernador. Oye, 54% en la del 21. La del 21. ¿Y la del 18? La del 18 fue alrededor del 52%. No fue mejor. O sea, no fue mejor. Delfina pierde por 1.2% porcentuales. Ahí sí tuvo mucho que ver. Pero el factor... ¿La del 18 o la del 17? ¿La presidencial o no, la no, de estatal? La Estado de México gobernó del 2017. 17, perdón. La del 17. En el 17 la ventaja fue de un poquito más arriba de un punto porcentual para que le dé triunfo al gobernador del Mazo. Aquí la cuestión es de que en aquel creo entonces... Creo que fueron 3 puntos, ¿eh? No, fueron 1.5. Sí. Aquí la cuestión fue el asunto de la participación de Juan Cepeda y el PRD, que de alguna forma sí absorbió muchos de los votos que podrían haber ido a Delfina en aquel momento. Hoy, con Juan Cepeda fuera de la fórmula, no hubo participación del MC. De nuevo, también una cuestión ahí rara, el cómo sale el MC a apoyar a Morena, muy cerca del cierre de las campañas. Entonces ahí se nota también cierta desesperación política o estrategia para tratar de, ahora sí, pues reforzar a la candidata Morena. ¿Qué intención de voto tiene Movimiento Ciudadano en el Estado de México? ¿En la encuesta de México Elige? No se midió porque no, cero. No aparece. ¿Qué intención de voto tiene Movimiento Ciudadano en la elección de Coahuila? Cero, porque tampoco participa. Pero están reflexionando. Pero las ausencias también pesan. Sí, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa Movimiento Ciudadano en el Estado de México? Yo creo que más que en el Estado de México lo que pesó, recapitulando el 2017, fue Juan Cepeda con Ferrer. Y hoy Juan Cepeda entre MC, recordemos que Juan Cepeda es un factor, es una figura en municipios como Catepec, Neza, que de alguna forma pesan electoralmente ante el voto de izquierda o el voto popular, ¿no? ¿Pero pesó esta vez? ¿Mande? ¿Pesó por no estar? Pues no, Juan Cepeda no estuvo. Cero, cuenta, ¿no? Y Coahuila cero. Por eso. La ausencia no cuenta hoy, pero pudo haber contado si hubiera estado. Según esto es una estrategia... Para ganar la presidencia. Muy inteligente para el 2024. Raro, ¿no? ¿Cuántos votos tuvieron en Coahuila? Cero. Cero. ¿Y en el Estado de México? Cero. Cero. Uno. Ah, pero fue un gran resultado. Es una maniobra estratégica que ustedes no entienden. Desde su análisis simplista no entienden. Bueno, sí entendemos la catástrofe de la elección del 2018. Donde estuvieron ellos diseñando, ¿no? Yo digo. Pero bueno, ganaron Jalisco, ganaron Nuevo León y ahí con eso siguen navegando. Con eso les alcanza. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, Ciro Manuel. Vienen las críticas, me imagino. Y hay pues personas esperemos que están el lunes, el bat, vamos viendo. Y los cuchillos y... para decir: México elige, ya se vendió. Sabemos a quién se venden, pero. Está mintiendo con los datos porque la elección no es tan cerrada en el Estado de México. Bueno, pues lo veremos. Sí ganaría Delfina Gómez. Sí, por un margen mucho más cerrado. 6 puntos. Quítale el margen de error, que todo terminara en favor de Alejandra del Moral. Ganaría por 5 puntos. Y 5 puntos en el Estado de México son muchos. Mucho. Bueno. Pues suerte, Sergio. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias. Venga, Sergio. Por la presentación aquí de la encuesta de México Elige. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pausa. Y pues está publicando Arturo Ángel. Ayer nos dio a entender, o no, mejor dicho, ayer nos informó que pues se cancelaba el orden de aprehensión contra Rosario Robles. Información que pues maneja bien Arturo Ángel. Hoy lo que está publicando en el sitio de Noticia Criminis, es que la Fiscalía de la República desde hace 3 años investiga probables hechos de corrupción alrededor de la figura de Ana Guevara, la titular de la CONADE.
pero señala que ninguno de los casos está cerca de ser enviado ante un juez, pues simplemente porque no lo envía la Fiscalía de la República. Evidencias que ha juntado de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, evidencias suficientes, pero deciden desde la Fiscalía de la República no solicitar nada ante un juez. Es lo que da a entender hoy, o lo que informa Arturo Ángel, documento en mano. Vamos a pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Por la mañana, vamos con un resumen de la información. Si las elecciones a gobernador del Estado de México fueran hoy, el 53.2% de los encuestados votaría por la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras que el 46.8% votaría por la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral. Es una diferencia de 6.4 puntos. De acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana, México Elige. En Coahuila, según esta misma encuesta, el candidato del PRI, PAN, PRD, Manolo Jiménez, cuenta con el 48.1% de las preferencias contra el 27.4% del candidato de Morena, Armando Guadiana. Estamos 20 puntos arriba y trabajando con mucha fuerza, pero sin confiarnos hasta que acabe el proceso electoral, aseguró por la mañana Manolo Jiménez, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición del PRI, PAN y PRD. Sobre el anuncio de esta tarde que harán los dirigentes de Morena y el Partido del Trabajo, Manolo Jiménez aseguró que está concentrado en lo suyo, sin voltear a ver las broncas y los dimes y diretes que traen desde el inicio de la campaña los demás candidatos. El domingo en la noche sí daremos a conocer los resultados del conteo rápido de las elecciones del Estado de México utilizando una muestra de 700 casillas, aseguró por la mañana la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez. Dijo que este año empezarán a publicar información a partir de las 7 de la noche con cortes cada 15 minutos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 59 centavos. Manuel. La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí, Ciro, está informando que, bueno, colabora ahora con la Fiscalía de la República en torno a hechos de esta madrugada. Son hechos que sucedieron en el kilómetro 117 de la carretera Valle Tamuín. Perdieron la vida dos elementos de las Fuerzas Armadas. Se registró un percance que desembocó en volcadura. Cuatro soldados más que se transportaban en la misma unidad resultaron heridos, fueron trasladados para recibir atención médica. No está claro, dice este comunicado, están investigando los hechos de la volcadura, pero hay indicadores de que sufrieron un ataque por parte de la delincuencia organizada y que producto de esto volcaron. En todo caso, perdieron la vida dos militares. Se está investigando, esto fue esta madrugada ya en el kilómetro 117 de la carretera Valles Tamuín. Y por sus llamadas, muchas gracias. Nos dice don Gilberto Garduño, muchas gracias, de entrada. Dice Ciro, la semana pasada pasaron un reportaje de una persona que no encontró el medicamento fluoxetina en el ISSSTE. Sí. Yo tengo dos cajas, por si gustan decirle a la persona que se los obsequio. Le vamos a decir a Miriam Moreno, que es presidente de su trabajo, exactamente para ver si pues puede hacer esta ayuda, ¿no? Este contacto de comunicación. Pero don Gilberto, muchísimas gracias. Y esta la guardo para el jueves, una para el señor Germán Martínez, el senador. ¿Qué le dicen a Germán Martínez? Le dicen, debería decirle usted, señor Ciro. ¿Yo? Sí, aquí dice, debería decirle usted, señor Ciro, al señor Germán Martínez, que se postule para una candidatura. Mucha gente lo sigue y sería muy buen prospecto a la presidencia. Pero sé senador. Pues que se postule a la presidencia, aunque sea de la reforma social. ¿No? Yo digo. Bueno, le decimos. Yo digo, ¿no? A Germán Martínez, muchas gracias por sus llamadas. Nos pide la dirigencia nacional del Partido Verde la posibilidad de poder expresar un punto de vista sobre lo que comentamos ayer y comentamos hoy también aquí, de esta extraña declinación de último momento, al parecer muy mal hecha, pues tan mal hecha que declinas. Pues sí. Sin tener a tu candidato ahí presente. Y bueno, sí, no le avisas también, sí, sí, nos pide quién es la propia presidenta. Sí, Karen Castrejón. Del partido, la Karen Castrejón, pues adelante, la escuchamos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahora qué, vamos a marcarle y si se puede, pues la escuchamos hoy mismo. ¿Qué más? Bueno, pues en hechos que se han dado en el estado de Guanajuato, Ciro, simplemente registrar lo que ayer declara el gobernador Diego Sinué. Dice que es común que en Guanajuato operen delincuentes y exmilitares de Colombia, de Centroamérica y del estado de Tamaulipas. Ayer lo dijo el gobernador Diego Sinué Rodríguez.
Esto lo dijo al ser entrevistado sobre el ataque armado contra una caseta de la policía de Celaya, esto perpetrado pues muy temprano, ayer lunes, sobre los dos oficiales asesinados la semana pasada en la comunidad de Rincón de Tamayo. En Celaya se han sido detenidos y abatidos exmilitares colombianos, hay criminales de Tamaulipas, ¿es novedosa la participación de criminales extranjeros? Pues no, es común, dice el gobernador. Todo lo que llevo en el sexenio han sido varios centroamericanos y sudamericanos que han sido detenidos y de otros estados, ni se diga. De las detenciones que hemos hecho, del debilitamiento de las organizaciones, hay delincuentes que vienen de otros estados y de otros países. Bueno, pues es, porque más no es frecuente que el gobernador toque el tema finalmente de la inseguridad. ¿No? Tiene ahí pues una cosa medio extraña que tiene que ver como con tantas personas que mueren, todos los días se registran muertos, pero no es algo que le impacte directamente a la popularidad del gobernador, ¿no? Quizá por su trabajo en la economía, quizá por su trabajo notoriamente no en seguridad, en esa seguridad, pero sí para el resto de otros municipios. Este está muy localizado. El gobernador que ya va a cumplir 5 años también en el cargo. Sí. No parece, pero el próximo año habrá elecciones de gobernador. El próximo año se va Diego Sinue. Así es. Y pues ahora sí que cuando uno revisa las proyecciones de futuro, pues no necesariamente las personas identificadas rumbo a, ¿no?, al 2024, pues dejan de tener alta aceptación, alto reconocimiento por esto, ¿no? Hay una parte distinta, ¿no? Tantas críticas, incluso creo que hasta el presidente se aburrió y se retiró del tema de Guanajuato y dejó en paz al fiscal del estado, ¿no? Pero bueno, pues sí, transparente esta parte, el gobernador de Guanajuato se anima a hablar de ese tema, ¿no? A ver qué tal. Y en Puebla, ayer se dio a conocer, Ciro, en un spot que organizado por la Juventud Transformadora, se divulga en redes sociales, hayan estado metiendo nombres de probables candidatos también a la gubernatura el año que viene. Bueno, pues ahora están candidateando en este nuevo spot a Rosario Orozco Caballero, es la viuda de Miguel Barbosa. Así que está incluida en esos promocionales, se llama Toca Gobernadora, que son de repente medio polémicos por el tipo de presentación que hacen. Así que pues se le pide a doña Rosario que se postule por Morena para el 2024, obviamente que recaiga en una mujer la designación. Ya por ahí se está hablando de cómo se van a designar, que se le van a dar más posiciones, entiendo 5 de mujeres y 4 de hombres, a las 9 gubernaturas que se van a poner. Bueno, pues ahí está ya de nuevo el nombre de doña Rosario Orozco Caballero, planteada, Ciro, como una de las probables candidatas o precandidatas de Morena al gobierno de Puebla. Bueno, ya empiezan a escribirnos amigos, radioescuchas, que si convencemos a Germán, cuentan con su voto. Nosotros no tenemos que andar con este. Sin miedo. Que quede claro, fue una llamada y lo tomamos, hombre, como broma, porque si no, en 5 minutos en la mañanera van a decir, no, ya está ese programa de radio promoviendo candidatos a la presidencia. Mejor ya no toquemos el tema. Ahí muere. Sí, porque ya ves que con el sentido del humor que caracteriza a la mañanera. No era broma. Hasta nos van a acusar de delito electoral. Ya cancelado ese comentario. Has cancelado. Bueno, pues hoy se cumplen, Ciro, 39 años del asesinato de Manuel Buendía. Así que, pues quienes acompañan como cada año ahí en la Plaza Zarco para recordarlo, el evento va a ser a las 12 del día, 39 años del asesinato del periodista Manuel Buendía. Hoy a las 12 del día, Ciro, va a estar pues un grupo de gente ahí para recordarlo. 39 años. Sí, señor. Lo asesinaron en el 84. ¡Pof! Bueno, ¿cómo se va él? ¿Cómo se va el tiempo? Y vamos a tocar el tema también un poquito más adelante, yo creo que después de las 9 con Roberto Gil, el tema que se publicó ayer. Hoy entra en vigor ya la famosa ley 3 de 3. Hoy Josefina Vázquez Mota dice, la ley es muy clara, quien comete violencia sexual, familiar, doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, o sea deudor alimenticio moroso, no tendrá derecho a ocupar cargo alguno, empleo, comisión de servicio público. Y dice Josefina que por fin los deudores alimentarios, los abusadores de mujeres, los violentos no tendrán cabida en el servicio público ni como representantes populares. Y bueno, pues a esto dedica también su trabajo periodístico hoy ahí en La Razón la propia Josefina Vázquez Mota. Pues sí, hoy entra justamente en vigor, hoy también entra en vigor la desaparición del Insabi, en fin, ahí se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Pues no, no existe más ya el Insabi, ahora sí, legalmente. Y pendiente, Ciro, porque supuestamente ese famoso viernes negro lo iban a, con una acción de inconstitucionalidad, a algunos senadores a plantearlo, pero pues otra vez parece que Movimiento Ciudadano quiere retirar sus firmas y pues tendrán que hacerlo apoyados ahora en diputados. Esto lo estaremos viendo, todavía hay plazo, en los próximos días. Bueno. Bueno, Sofía, ya siguen, ya te están tomando a pecho esto de Germán Martínez. Ya, cero, llamada, ya, ya, déjalo, porque si no, no nos va, hasta nos va a caer la Fiscalía de Delitos Electorales y todo. No, no, no. Ya déjalo ahí. Fue una llamada del auditorio. Sofía. Ciro, en Palacio Nacional, el presidente, bueno, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, terminó su exposición de esta de seguridad que ya decíamos. Con este caso que se dio a conocer ayer de un perro que fue asesinado en el Estado de México, que están investigando, en el Estado de México se castiga con cárcel el delito de crueldad animal, y el presidente toma la palabra para decir, bueno, primero quería poner el video, los periodistas le dijeron, no, presidente, no lo ponga, no lo pusieron, pero el presidente dice que hay que fortalecer valores para evitar estos casos. En eso estamos. Bueno, en eso bueno, estamos. Bueno. Escuchamos a la presidenta nacional del Partido Verde, a Karen Castrejón, quien ha pedido espacio para dar una opinión sobre la declinación, la declinación del Partido Verde, que no del candidato del Partido Verde al gobierno de Coahuila. Le escuchamos, Karen, buenos días. Muy buenos días, Ciro, gracias. Gracias por tu espacio. Y efectivamente decir que, antes que nada, esa facultad de la declinación pues la tiene solo el candidato. Nosotros como partido hicimos un llamado a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, a nuestra gente que ha seguido todo nuestro trabajo y nuestro proyecto, a que hoy se sumaran para poder lograr la consolidación de el gran proyecto en el estado de Coahuila. Nuestra decisión que se tomó y se analizó fue precisamente para no fragmentar el voto, para lograr realmente la alternancia en ese estado, y es el llamado que hicimos el pasado 27, este 27 de mayo, que estuvimos allá en el estado, en Saltillo, junto con la dirigencia de Morena. Ni siquiera le avisaron al candidato, Karen. Bueno, comentar, siquiera, sino, y esto es, ni esto siquiera es le avisaron, decirlo, ni siquiera le avisaron al candidato. Yo estuve allá previamente en el estado y espero que muchos, me imagino, de ustedes conocen el estado. El candidato ha hecho una campaña abiertamente en favor de su partido, con intereses realmente locales, tenemos que decirlo, y sigue y tiene toda la facultad de poder seguir con su candidatura, como así lo hemos escuchado. Hoy nosotros no hablamos por él en ningún momento, es importante decirlo, hablamos hacia nuestra gente, hacia nuestras bases. Karen, y para perdón poder que le interrumpa, ¿qué significan esas palabras? Nosotros no hablamos, no hablamos, no hablamos por él. Es su candidato. Ustedes lo eligieron, lo pusieron ahí. Pero hoy analizamos, y de última hora van y sin invitarlo le piden a la gente que vote por otro partido. Híjoles. Estamos, y eso es muy importante decirlo, Ciro, consolidando y trabajando una alianza a nivel nacional. Nosotros hicimos ese análisis y para nosotros es muy importante refrendar hoy la alianza que tenemos, hoy el trabajo que estamos haciendo a nivel nacional, e insisto, con las cámaras en materia legislativa, y que esperamos que esa suma se dé y se logre esa transición en el estado de Coahuila. Lo pudieron haber pensado hace 4, 5, 6 meses antes de nombrar candidato. La política es importante decirlo, que no hay tiempos perfectos, y en marco también obviamente de la ley, pues es como nosotros actuamos y que hicimos este llamado para nuestra propia gente y nuestra militancia. Entonces, pues, dígalo abiertamente, pídale, estamos en Radio Nacional, nos deben estar escuchando en Coahuila, estado que conocemos bien, que queremos mucho. Pídale a la gente, usted presidenta nacional del Partido Verde, que no voten por el Partido Verde. Dígalo. Traemos, importante decirlo, sino, y eso es un llamado que hacemos, por supuesto. Hoy las y los ciudadanos de Coahuila son los que tomarán la decisión de quienes quieren que los gobierne y de quienes quieren que siga el rumbo en este próximo 4 de junio. Nosotros como partido estamos abonando
a que se logre esa transición, a que haya un verdadero cambio y que es importante que Coahuila tenga ese cambio. Es el llamado que hacemos como partido. El llamado que hace la presidenta nacional del Partido Verde es para que la gente no vote por el Partido Verde. Eso es. Por supuesto que no, Ciro. Traemos candidatos, como lo dije. Traemos bases sólidas. Hoy nos sumamos, recordemos, porque eso es importante decirlo. Traemos no solo candidaturas a gobernador, sino también a diputados locales. Uh-huh. Y traemos candidatos en los cuales están haciendo su trabajo, están haciendo su esfuerzo, obviamente, y que siguen en la contienda. Pues lo veremos. Ahí están las encuestas que se han publicado en estos días. Veremos qué tanto esta decisión de última semana, pues la anunciaron el sábado, modifica los resultados. Gracias, gracias por estar atenta a nuestro trabajo. Le agradecemos, Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde. Muchas gracias. Gracias a ti, Ciro. Muchas gracias. Gracias. Pues el llamado, Ciro, me parece que está bien que hagan ese llamado. Hay una justificación que ellos quieren plantear. Pues ahora sí que la gente en Coahuila decida si le convence lo que el Partido Verde reflexiona y en función de eso, pues votar en consecuencia, ¿no? ¿Qué es qué? Pues no por su candidato, sino por el de enfrente. Pues es lo que están pidiendo, ¿no? Es lo que están pidiendo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tomar una decisión como esta, como la que quizá tome al rato el Partido del Trabajo, pues de entrada tiene que ser cuestionable, ¿no? Porque lo hace ahorita, porque lo hace forzado, porque ya vimos las encuestas, porque quizás se está evitando un ridículo más en una elección, un desorden más ahí, no se pudo hacer control de daños, como sea, pues no salieron bien las cosas hasta el final para sus candidatos, ¿no? Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. David Chipperfield, un arquitecto estrella sin aires de grandeza. I came from fairly modest. Vengo de una familia modesta. Crecí en una granja. Mis padres vivían con poco. Modest situation. Now, on a farm, as a de niño, con 7 años, una de mis tareas era sacar a las vacas por la mañana. Hoy, David Chipperfield tiene 5 despachos distribuidos por el mundo. Construye a nivel internacional y ha recibido grandes premios de arquitectura. Para desarrollar sus diseños, no solo tiene en cuenta la belleza, sino también la responsabilidad social. La arquitectura gasta recursos, terreno, energía. Así que hay que pensar en qué puede devolver. No puedes construir un edificio con las paredes manchadas de sangre y luego simplemente limpiarla diciendo que derramar esa sangre valió la pena. La famosa Isla de los Museos en Berlín. En 2009, Chipperfield restauró el Neues Museum. En 2019, diseñó la galería James Simon, entrada y elemento de conexión de la Isla de los Museos. Su minimalismo fue en un primer momento polémico y luego celebrado. Berlín es una historia de éxito para Chipperfield. En 2021, rehabilitó la nueva Galería Nacional construida por Mies van der Rohe, arquitecto referencial para Chipperfield. Lo intentó hacer con el mayor tacto posible. Chipperfield considera este icónico edificio de los 60 una poesía, pero la rehabilitación desveló deficiencias en la construcción. Cuando uno ve a sus héroes en ropa interior, a veces cambia tu visión sobre ellos. Nosotros vimos la nueva Galería Nacional en ropa interior y no siempre fue lindo de ver. Con su inconfundible estilo, Chipperfield es hoy uno de los arquitectos más solicitados a nivel mundial. El británico se interesa sobre todo por el futuro de la arquitectura y su relación con el cambio climático. We know so little. Sabemos muy poco sobre cómo construir de manera sostenible. Solo hay una regla que tenemos muy clara. Si no derribas un edificio, ahorras un montón de energía. La de David Chipperfield es la historia de un muchacho del campo que conquistó el mundo de la arquitectura sin hacer ruido. El premio Pritzker se suma ahora a su lista de galardones.
esta canción nuevecita, Sofía. Sí, lo estamos escuchando, una nuevecita, Wonderwall de Oasis. Y la estamos escuchando porque desde hace 13 años, cuando la banda se separó en 2009 por las frecuentes disputas entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, una de las peticiones más recurrentes de los fans es un reencuentro de la banda. Incluso hace un par de semanas, pues se abrió ahí alguna esperanza, porque cuando el Manchester City calificó a la final de la Champions, ellos son fanáticos del Manchester City, y un fan escribió en Twitter: ¿volverá Oasis si el Manchester City gana la Champions? ¿Hay alguna posibilidad? Y Liam Gallagher respondió: estoy listo. Esto fue a mediados de mayo, por ahí del 18 de mayo, todo el mundo estaba muy emocionado, incluso gente que no le iba al City decía: por favor que gane el City para que Oasis se reencuentre. Pero pues Noel Gallagher ha cancelado nuevamente cualquier posibilidad, y lo hace respondiéndole al vocalista de 1975, Matty Healy, porque él hace un par de meses habló de Oasis. Dijo que qué estaban haciendo los de Oasis, que podrían tener la banda más cool del mundo, pero no están haciendo nada porque tienen un pleito entre hermanos. Dice: puedo soportar que se vistan como si tuvieran 20 años y que tengan 50, pero no puedo soportar que actúen como si tuvieran 20 años. Ya es hora de que maduren. Y Noel Gallagher le responde muy directo y le dice: ¿qué está diciendo ese maldito imbécil? ¿Qué dijo? Él nunca sería... No, Noel le responde al de 1975: ¿qué está diciendo? Él nunca podría ser capaz de imaginar algo como Oasis. Mejor que se separe de su banda, porque su banda no sirve para nada, dice Noel Gallagher. Y aprovecha también Noel Gallagher para responderle a su hermano Liam. Ya decíamos que había dicho que estaba listo para el reencuentro. Noel dice que es falso, que Liam Gallagher cada vez que puede dice que están listos para el reencuentro, pero solo está engañando a los fans. Entonces, si alguien le está apostando al City esperando que Oasis se reencuentre gracias a eso, pues Noel Gallagher les manda a decir que no, que él no se va a reconciliar con su hermano y no van a regresar a la banda. Bueno, bueno, qué rollazo. Qué rollazo, pero nos sirve de pretexto para escuchar una muy, muy buena canción. ¿Tú no canción, vas a declinar, ¿no?, por nadie? No, yo no voy a declinar por nadie. Bueno, qué rollazo, pero bueno, muy bien. Lo que uno tiene que hacer para poner a Oasis, ¿no? De este para... sábado en 8, ¿verdad? Sí, de este sábado en 8 y... ¿Contra quién es? Contra el Inter. Ah, contra el Inter de Milán, sí, sí. Y es, bueno, es altamente probable que el es muy Manchester probable City que sea campeón de que la gane Champions. El City, liberando algunos demonios, curando los demonios del City con la Champions. Bueno. Nada más te iba a contar que declara el 27 de junio Vinicius por el caso de los insultos racistas, pero nos tenemos que ir a una pausa, hacemos un corte y volvemos.
noticias, cada hora. Ante las encuestas que lo ubican con más de 20 puntos de ventaja sobre sus adversarios, el candidato del PRI-PAN-PRD al gobierno de Coahuila, Manolo Jiménez, dijo esta mañana a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que no se va a confiar. Los líderes de Morena, Mario Delgado, y del PT, Alberto Anaya, ofrecerán hoy una conferencia de prensa en la que hablarán de las elecciones del próximo domingo en Coahuila y el Estado de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el programa de regularización de vehículos extranjeros ha generado ganancias por casi 3.700 millones de pesos. Ante las amenazas de Corea del Norte de una utilización masiva de misiles y armas nucleares, Japón desplegó un buque de guerra en las inmediaciones de Corea del Sur, con la aprobación de Canadá, Estados Unidos y Singapur. Voz Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Bueno, a ver, ya para terminar con este tema, porque nos siguen llamando Germán Martínez, candidato a la presidencia. Tenemos ya la frase de Germán Martínez y con esto ahora sí cerramos el tema. Lo puedo citar, me lo escribe por WhatsApp y a la pregunta de ¿quiere ser candidato a la presidencia de la República? Germán Martínez responde, prefiero estar en Ciro por la mañana que presidir las mañaneras. Punto, se acabó. Gracias, muy bien, Germán. Senador. Gracias, ya. Se acabó el tema. ¿Qué más, Sofía? ¿O tienes algo más que declarar? No, me parece salmónica la decisión del señor, mil veces aquí que allá. Bueno, aquí damos cafecito y a veces hasta pan. No, por favor. Sí, allá no dan pues nada. De verdad creo que no, ¿eh? Sofía. Y allá en Palacio, habla el presidente López Obrador sobre la Suprema Corte, específicamente sobre el plantón de manifestantes en contra de los ministros. Dice el presidente, ánimo, no están solos, hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial. Decirles que no caigan en provocaciones, que mantengan su resistencia pacífica y que se manifiesten sin violencia, dice el presidente. Y yo diría sin violencia verbal, dice el presidente. Sí se puede hacer. Por ejemplo, que no quemen figuras de ningún ministro y nada de eso. Y hace un llamado en general a todos, dice el presidente, para que se serenen. Entonces, quédense ahí, mantengan el plantón, pero ya no le mienten la madre a Norma Piña ni se metan con su físico. Ni... Lo que se le pasó al presidente, pues tantito, está bien, ¿no? Decir. Tantito. Y ya no pateen a los reporteros cuando lleguen ahí, no los golpeen, no les den patadas por la espalda, ¿no? No le costaba nada al presidente haberlo dicho hace 35 días. Ponle 20. ¿Qué? Pues este eso, mensaje lo que dijo. No promuevan. La violencia es el lenguaje, Ciro, la violencia es la forma. Yo tengo muy clara la imagen que presentaste en la noche, aquí la repetimos en la mañana, una señora con un rifle de plástico. Que además hoy sale, por cierto, en un cartón de Reforma, ¿no? Porque es una de las más características. Y vamos a tomar la corte. Y pues es el simbolismo de la violencia. Perdón. Y le gusta mucho al presidente López Obrador. Bueno, cambio de tema. Cambio de tema. Bueno, ayer decíamos, Ciro, se publicó en el Diario Oficial varias cosas que se han aprobado en el famoso Viernes Negro, aquel Viernes Negro donde se aprobaron muchas disposiciones. La ley 3 de 3, hace 3 viernes. La desaparición, sí, del Insabi, etcétera. Pero hay una interpretación que se le está dando, y no sé si errónea o correcta, a cómo se podría aplicar esto de que para que se le impida a los deudores con alimentarios, a las personas que agreden a las mujeres, a las personas que puedan tener una orden de aprehensión, ¿qué tanto puede aplicarse esto a nivel político, a futuros candidatos a la presidencia? En esa idea de reflexión, ¿cómo la ves tú, Roberto Gil, que ayer publicabas una versión, un entendimiento probablemente equivocado de la interpretación de esta ley? ¿Tú cómo lo ves, Roberto Gil? Buen día. Buen día, Roberto. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Déjame, antes de hacer el comentario, decir que si ya somos dos los que preferimos Ciro por la mañana que una candidatura, ya creo que podemos hacer un partido político. No, poco a poco. Peor.
en el partido político de la de Ciro por la mañana. Yo de verdad creo que mejor si vamos, alguien mejor vamos le hubiera a ver la final aportar, de la Champions. Si alguien le hubiera podido aportar mucho a esta sucesión presidencial desde la oposición es Germán Martínez. Escucho la decisión de no presentarse, sí, de quedarse con Ciro por la mañana, entonces yo me dediqué a acompañarlo también. Sobre la publicación del Diario Oficial de la Federación, ayer se generó una confusión y yo mismo la tuve, porque en el texto que se publica se reexpresa una fracción que no fue materia de la reforma de la famosa 3 de 3 tenía como propósito incorporar una fracción séptima a la Constitución, al catálogo de los supuestos por los cuales una persona puede ser suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos, es decir, los derechos a votar y ser votado, y específicamente a poder ser candidato o bien ejercer un cargo público, no solamente de elección, sino también cualquier cargo público de designación. Y por alguna extraña razón, en el Diario Oficial de la Federación aparece una fracción que no había sido materia de la reforma, la fracción quinta, que ha sido motivo de un amplísimo debate y sobre la cual existe jurisprudencia que matiza su interpretación literal. Dice la fracción quinta del artículo 38, Ciro Manuel, que cuando una persona tiene una orden de aprehensión en su contra, se le suspenden sus derechos y en consecuencia no puede ejercer un cargo público. Primero el Tribunal Electoral, luego la Suprema Corte, matizaron esa interpretación diciendo que se debía privilegiar, mejor dicho, la presunción de inocencia, y solo hasta que hubiera sentencia condenatoria firme se entendían suspendidos los derechos. Pero de pronto aparece otra vez la fracción y parecía pues que la intención de la reforma es romper esa jurisprudencia y regresar un poco a la vieja interpretación que implicaba que bastando con una orden de aprehensión una persona quedaba fuera de la posibilidad de ser candidato. Sí. Imagínate que el día de hoy una persona que está compitiendo el Ministerio Público, no estoy diciendo nada que no haya pasado, el Ministerio Público judicializa una causa y el juez le genera una orden de aprehensión, automáticamente esa persona pierde la posibilidad. ¿Cómo está candidato ocurriendo en Nicaragua? ¿Cómo ocurrió creo que en Guatemala, como ocurrido creo que en El Salvador? En muchos países donde la oposición es hostigada a partir del aparato judicial. Uh-huh. La reforma tiene una implicación, y entiendo y comparto la razón de impedir que personas, que violentadores puedan ejercer cargos públicos o puedan ganar impunidad en los cargos públicos, pero al mismo tiempo esta reforma debilitó la presunción de inocencia para otros supuestos, es decir, para la posibilidad de que una fiscalía o los dueños de una fiscalía en una orden de aprehensión que en el nuevo modelo de justicia penal es fácil obtener. Si tú no te presentas al segundo citatorio, el Ministerio Público puede pedir la orden de aprehensión, porque ya la orden de aprehensión del nuevo modelo es una forma de llevarte, de comparecerte ante el juez. No implica una determinación de la existencia de una presunta responsabilidad. Así funciona el nuevo modelo. El Poder Revisor de la Constitución, en lugar de revisar este modelo restrictivo de derechos, parece que dobla la apuesta y paradójicamente sigo sin entender por qué se reexpresa en esta publicación una fracción que tiene ya una interpretación en la jurisprudencia tanto del Tribunal Electoral como en la Corte. De ahí que se generase la confusión. Yo ayer en la noche revisé los antecedentes del dictamen y efectivamente esto no fue materia de la discusión, pero en la publicación aparece. ¿Y a qué obedece, Roberto, que aparezca en la publicación pero que no sea correcto? No lo entiendo. Alguien dijo hoy por tweet que era porque se había movido una I, y la verdad es que yo no sé por qué para mover una I tuvieron que reexpresar todo el texto. Parecía pues que la reforma sí tocaba esta posibilidad de suspender los derechos con una orden de aprehensión, solamente con el inicio de un procedimiento de carácter penal. Lo cierto es que esta reforma sí implica una comprensión diametralmente distinta de la presunción de inocencia versus el ejercicio de los derechos políticos, sobre todo en este catálogo que tiene que ver con las distintas modalidades de violencia. Yo no creo
más bien no nos debe resultar extraño, porque ya lo vimos en el pasado reciente, que sí algunos ministerios públicos, algunas fiscalías, pues sí utilizan la persecución penal para descarrilar a opositores políticos. Por eso creo que sí vale la pena la reflexión, aunque sea hasta ahora un problema estrictamente técnico de un duende que para incorporar una fracción nueva reexpresó un texto constitucional que tiene ya una interpretación distinta, Ciro Manuel. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Más un comentario sobre lo que dijo el presidente, dándole ánimo a las personas que están protestando afuera de la Suprema Corte desde hace 30 y tantos días, pero les pide no violencia y no violencia verbal. Ciro, yo creo que este hostigamiento a la Suprema Corte de Justicia está llegando a límites, digamos, preocupantes, no solamente por el plantón, sino por el mensaje del presidente y del gobernador de Veracruz, porque parece que está inducido desde el poder, ¿no? No son espontáneos que están ejerciendo su libertad de expresión, su libertad de asociación, que tienen o persiguen una causa en frente a la Suprema Corte de Justicia. Son enviados por parte del poder público para debilitar la credibilidad, la legitimidad de la Suprema Corte. Incluso el presidente hoy habla de golpe técnico a la Constitución, incitando a todos sus seguidores a que hostiguen, insisto, creo que es la frase correcta, a la Suprema Corte. El presidente está, digamos, acercándose peligrosamente, eso sí, al golpe técnico a la Constitución, desconociendo a la Suprema Corte. Ojalá no sea el caso. Ojalá no. Bueno. Ojalá, ya lo hemos platicado muchas veces. Sí, pero gracias, gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Vamos a pausa. 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana. Veinticuatro, Humberto Padgett, buenos días. ¿Qué Hola, Ciro Manuel anunció ayer el doctor López-Gatell? Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se crea el Consejo Nacional para las Enfermedades, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esto en el contexto de las malas relaciones que por el consumo de fentanilo en Estados Unidos están teniendo los dos países, México y Estados Unidos, pero también en un brote muy claro que está teniendo el país en el consumo de metanfetaminas, y sin que México sepa cuál es en realidad el consumo de esta sustancia, de alcohol, de tabaco, de heroína, de cocaína, de fentanilo. No sabemos si en México se está consumiendo y en qué cantidades el fentanilo o otros opioides, cuántas sustancias controladas de prescripción médica pero sin recetas se están utilizando en el país, los clonazepanes, los reinoles, etcétera, etcétera, porque en México no hemos hecho la estadística. El doctor López-Gatell recurre a una estadística publicada en 2019 de métricas de la Universidad de Washington. Ahora sí acepta tan estadística criticada durante la pandemia, ¿te acuerdas? Sí, él decía que únicamente los datos mexicanos, que subestimaron la cantidad de muertos hasta aterrizarlos en 333,000, más o menos es en la cantidad en la que en este momento se tiene el registro de la Secretaría de Salud, cuando en exceso de mortalidad, también con datos oficiales mexicanos y de acuerdo a las proyecciones matemáticas que se han hecho incluso desde universidades estadounidenses, de medios serios como The Economist, de universidades extranjeras como la Universidad de Oxford, que han dicho que son entre 750,000 y 800,000 los muertos. Bueno, sale el doctor López-Gatell a decir que el conjunto de enfermedades psiquiátricas, en las que incluye los padecimientos derivados de las adicciones, le quitan a los mexicanos X cantidad de años de trabajo a los mexicanos, da algunos datos estadísticos de algunos estados y la verdad es de que no está claro. ¿Existe el esfuerzo en México de llevar la situación a que algo se haga? En México, en estados como Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, cada vez más lugares en donde se tiene la peste del cristal, en donde andan los chavos y personas ya no tan jóvenes robando un foco, porque de los focos incandescentes se está pagando un peso para que reuniendo 50 les den una dosis, que es el valor mínimo de una dosis, 50 pesos por un envoltorio de cristal Crico. La cosa aquí es que para dar a conocer un programa de salud pública, el gobierno del Estado de México tiene que echar mano de las cifras de una universidad muy prestigiada de Estados Unidos, la Universidad de Washington, California, arriba de California. Esto no es Washington, Biden, no es Washington D.C., sino es en el Estado de California, en el Pacífico Norte, pegado en Estados Unidos, porque no tenemos estadísticas. No hay estadísticas en México. El gobierno que lleva 4 años y medio sin dejar pasar un solo día con sus spots de los nazis crearon las metanfetaminas para, ¿no?, que usted ha escuchado miles de veces y tiene raticida y todo. No tiene una estadística sobre las adicciones en México. Al menos una estadística pública. No sabemos si mandaron a hacer una encuesta para ellos, y pues como suele ser la práctica, este gobierno todo lo tienen protegido, resguardado por asuntos de seguridad nacional. Y para anunciar este programa y esta institución, ojalá tengan suerte, ojalá sea exitosa, pero tienen que echar mano de una estadística vieja del 2019, vieja,
de una universidad de Estados Unidos, porque aquí no hay capacidad. No, Ciro, pero para además es una estadística desagregada en la que se considera el conjunto de las enfermedades mentales. Sí. Es decir, no desagrega para saber, ok, el problema que nos estamos entendiendo es de que los años de vida saludable perdidos como consecuencia del consumo de cocaína son tantos por la condición que viven las personas que padecen esquizofrenia es tanto. Están revueltas las papas con las zanahorias, las lechugas, la marihuana y los betabeles. O sea, el problema aquí es de que este país decidió cancelar la iniciativa Mérida por un asunto patriotero, y la iniciativa Mérida es lo que le daba los recursos al Estado mexicano para que se elaborara la encuesta nacional de adicciones para las drogas ilícitas, también el alcohol y el tabaco. Sale, muere la iniciativa Mérida. ¿Cuánto te puede costar una encuesta nacional? ¿Cuánto te puede costar dentro de lo que es el presupuesto nacional? Diarios se encuestan en este país cosas. Si en verdad fuera una alta prioridad del gobierno, vaya, estos son nada, ni centavitos, ni morralla para el presupuesto. El problema público. Son 150 millones de pesos, dicen. Pues imagínate, 150 millones para el presupuesto para el presupuesto federal no es nada, no es ni una moneda. Y no hay encuesta nacional. O si la hicieron, la guardaron y la tienen ellos. ¿Para qué la quieren tener ellos? ¿Tan no la hicieron? Para esconder el dato de que han crecido las adicciones. Bueno, Ciro, tan no la hicieron que están utilizando estadística vieja y ajena para montar política pública en una situación en la que crean esta comisión que ojalá funcione. Porque yo decía que tú vas a las casas pobres de Iztapalapa, ve a ver cómo la gente le está haciendo para tratar a su adicto, porque no existen opciones. La gente está verdaderamente desesperada para ver qué hace con la persona que tiene un problema de consumo, y verdaderamente no pueden pagar más de 50 pesos diarios, 100 pesos diarios, los meten en lugares. Nosotros decíamos cuando llegó el presidente López Obrador, ojalá no enfrente el problema de la inseguridad y la violencia con propaganda. Bueno, el tema de las adicciones, el gobierno, esencialmente lo ha enfrentado con propaganda. Porque ¿dónde están los grandes centros públicos de salud que a estas alturas del gobierno ya podrían tener 2 años de extraordinario, de ejemplar funcionamiento? No existen. Entonces, ¿qué hace el gobierno mexicano frente a las adicciones? Repetir ad nauseum el spot de los nazis crearon las metanfetaminas. Bueno, eso es lo que hace. Este sí es un problema de política pública clasista, porque quienes tienen dinero para atender a su familiar sí le pueden meter 200 mil pesos. Germán Martínez llama la privatización de la salud pública. Claro. O sea, la privatización no hay para ti. En el sector público no hay nada para ti. Si tienes unos pesos, ve y paga. Quien sí puede enviar a su hijo a un Oceánica. Sí. Ahí sí hay posibilidades. O a una cita para que le revisen las rodillas. Para hablar de adicciones, ahí sí existen posibilidades. ¿Tú sabes qué son las carreras de chinches, Ciro? No. Bueno, en los anexos, ya cuando se apagan las luces entre la raza, cuando emergen las cucarachas y los otros insectos de entre los colchones, como siempre hay encendedores y existe tráfico de encendedores que no debería de haber y otras cosas, la raza le prende fuego, pero no se lo pone directo a los insectos como a las chinches y a las cucarachas, y las ponen en carriles para perseguirlas y a ver cuál llega primero. Bueno. Eso es lo que ocurre en los lugares en los que los mexicanos y las mexicanas tratan de aliviarse, y con esta estadística se explican las cosas. Suerte al, ¿cómo se llama el organismo? ¿El consejo qué? ¿La nueva comisión? La nueva comisión se llama Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y la gente que tiene un bipolar, y la gente que tiene una persona con una depresión crónica, y la gente que tiene una persona con una
condición cognitiva reducida, o sea, un retraso mental severo. Y no tienes dinero, jódete, porque el Estado, este Estado que dice defender a los pobres y hacer todo por el pueblo y los pobres, no ha hecho, en este tema, no ha hecho nada. Y están abiertos los micrófonos, las cámaras, para que vengan y nos digan qué es lo que se han hecho. Ni pues medicamentos no hay, o sea, que haya centros... Bueno. Pobre gente. Gracias, Humberto. Vamos a pausa. Y regresamos, Ciro. Sí, regresamos y vamos a ir al Senado de la República con Israel Aldave. Pues si nos comente cómo va a ser, por lo menos dónde va a ser esta reunión de la Comisión, del Gabinete de Seguridad con la Comisión. ¿A qué hora existe? ¿A las 11? A las 11, Ciro. Y además, pues comentaremos todo lo que está subiendo redes Ricardo Mejía y los medios de comunicación. ¿Declinó? Que Saltillo. No, al revés. Está hablando en diferentes medios de lo que va a hacer cuando gane la gubernatura. Bueno, 9:35 volvemos. Gracias.
Ciro Gómez Leiva por la mañana. Por la mañana, vamos con un resumen de la información. A los que están en el plantón frente a la Suprema Corte, les digo que ánimo, no están solos, que mantengan su resistencia pacífica y se manifiesten sin violencia física ni verbal. Aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es mucha gente la que quiere que se reforme el Poder Judicial e hizo un llamado a todos para que se serenen. Si las elecciones a gobernador del Estado de México fueran hoy, el 53.2% de los encuestados votaría por la candidata de Morena, Delfina Gómez, mientras que el 46.8% votaría por la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral. Es una diferencia de 6.4 puntos, de acuerdo con la encuesta que dio a conocer esta mañana México Elige. En Coahuila, según esta misma encuesta, el candidato del PRI, PAN, PRD, Manolo Jiménez, cuenta con el 48.8% de las preferencias contra 27.4% del candidato de Morena, Armando Guadiana. Estamos 20 puntos arriba y trabajando con mucha fuerza, pero sin confiarnos hasta que acabe el proceso electoral, aseguró por la mañana Manolo Jiménez, candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición del PRI-PAN-PRD. Sobre el anuncio de esta tarde que harán los dirigentes de Morena y el Partido del Trabajo, Manolo Jiménez aseguró que está concentrado en lo suyo, sin voltear a ver las broncas y los dimes y diretes que traen desde el inicio de la campaña los demás candidatos. El domingo en la noche sí daremos a conocer los resultados del conteo rápido de las elecciones del Estado de México utilizando una muestra de 700 casillas, aseguró por la mañana la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez. Dijo que este año empezarán a publicar información a partir de las 7 de la noche con cortes cada 15 minutos. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 67 centavos. Israel Aldave, buen día Israel. Hola, ¿qué tal? Ciro Manuel, gracias. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en este Salón de Protocolos de la Junta de Coordinación Política del Senado, donde a las 11 de la mañana dará inicio esta reunión que se ha calificado como histórica, Ciro, entre senadores y diputados miembros de la Comisión Bicameral con los funcionarios del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reunión, por supuesto, Ciro, la preside el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, como presidente de este órgano legislativo. Será un largo encuentro, Ciro. De entrada se tiene previsto de inicio un mensaje por parte de los funcionarios del Gabinete de Seguridad del presidente de la República, después tres intervenciones o rondas de preguntas por parte de los legisladores. Son nueve senadores y diputados, cinco senadores y cuatro diputados federales los que integran esta comisión bicameral de seguridad nacional. Pero ¿qué esperar de esta reunión, Ciro? Pues no mucho. Senadores de oposición y también representantes de la sociedad civil que estuvieron presentes justamente en la instalación de esta comisión bicameral de seguridad, pues dicen que hoy no esperan que los titulares de las Fuerzas Armadas principalmente rindan cuentas a este poder legislativo. Entre otras cosas, uno de ellos, Alejandro Madrazo, especialista en la materia y representante de la sociedad civil, Ciro, pues ha dicho que justamente de qué sirve conocer datos o estadísticas por parte del gobierno federal, sino que la realidad es otra del fracaso de esta estrategia de abrazos y no balazos que tiene ensangrentado a todo el territorio nacional. Así las cosas, Ciro, aquí en el Senado de la República. Gracias, Israel. Buen día. Muy buen día. Gracias. Y bueno, veo que el presidente en la mañanera le pide a los grupos criminales que no sean tan violentos. No, bueno. Bueno, lo último que nos falta es que el jefe del Estado mexicano, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, después de pedirle a los grupos de la delincuencia organizada que no sean violentos, que llame a una jornada de oración, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe del Estado mexicano, y le pide a los grupos criminales pues que no sean tan criminales y que no sean tan violentos. Híjole, en fin. Y si te pones muy estricto, Ciro dice, está uno tomando el café y llega el parte, pues el parte de seguridad. ¿Quién dijo eso? El presidente. Llega el parte de seguridad y pues le dicen que se murieron
dos militares, hablamos de San Luis Potosí, etcétera. O sea, encima de todo le amargan el café. Bueno, circula ya sin una declaración. Ricardo Mejía. No, ante lo que parece, porque ya todo mundo da por sentado, ya todo mundo trae sus fuentes de lo que decíamos temprano. Conferencia de prensa a 1:00 p.m. del Partido del Trabajo, del Partido Morena, Alberto Anaya, Mario Delgado. Pues hasta los coyunturales de la elección en Coahuila, y pues todo parece indicar que efectivamente se anunciará lo mismito que con el Partido Verde, una declinación, comillas, con la reticencia del candidato, ¿no? Vale. Y ya circula una declaración de Ricardo Mejía. Dice que él se enteró precisamente por esta información, por esta convocatoria a una rueda de prensa. Dice que advierte que el Tigre Mejía va a continuar. El Tigre Mejía. El Tigre, sí, así lo dice. Él no. Dice, no nos vamos a rajar, no nos vamos a doblar. En estos días hemos venido creciendo de manera exponencial. Y por eso, dice, son los ataques del PRI, de Morena, de Mario Delgado, y estos se han venido incrementando. Entonces yo aquí sigo y seguiré. Pues ya nomás de aquel domingo. Bueno, el Tigre Mejía. ¿Y quién más? Ya está Enrique Burak. El Tigre y Burak. Y el Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez. Y el Gato Ortiz. Sí. El con, y el son, el Tigre ¿Cómo Mejía, era ¿Cómo era el Potro Gutiérrez y el Conejo Pérez? Oye, ¿y cómo era este? Sí. Marín también tenía un apodo. El Gato Marín. Él llegó como el Gato Marín, y Ángel Fernández le puso el Superman. El Superman. Y el Potro Gutiérrez, saludos al Potro Gutiérrez y saludos cariñosísimos al Conejo Pérez. Sí, cómo no. Y al, bueno, ya no, porque no sé si todavía vive el ratón Ayala, ya se ve muerto, ¿no? No, yo creo que vive todavía. Sí, el ratón Ayala, sí, sí, no sabemos. A ver. Bueno. Sí, ¿cómo están? Buen día. Buen día. El que no está teniendo un buen día en el Abierto de Francia es Daniil Medvedev, el segundo en la siembra. Está enfrentando a Thiago Seybot Wild, que es un tenista de Brasil. Medvedev es el número 2 en la siembra. Primer set fue para el brasileño 7-6, el segundo para Medvedev 7-6, el tercero para Medvedev 6-2, el cuarto para el brasileño 6-3, y en este momento en el quinto set está arriba Thiago Seybot por 3-2. Así que está... Mira, sí vive el ratón Ayala. Sí. Y tan vive que además dirige la categoría sub-20 del Club León. Bueno, perdón, no sabía. Y nos recuerdan el perro Bermúdez. No, bueno, el perro Bermúdez. Todos. Pues sí, por supuesto. Y el tigre Mejía. Bueno, el tigre Sepúlveda. Sí. Claro, por supuesto. ¿No? Grandes, digamos que sobrenombres de animales, ¿no? Pero bueno, el día de ayer, por cierto, en Roland Garros gana sus partidos tanto Carlos Alcaraz como también lo hace Novak Djokovic. Una nota interesante de la CONADE, porque pues habíamos visto cuestiones que habían sido bastante lamentables de parte de la CONADE, creo, con los señalamientos de supuestos malos manejos y desvíos de 340 millones de pesos de Ana Guevara, pero afortunadamente ya se pusieron de acuerdo la CONADE y también el Comité Olímpico Mexicano, y la CONADE va a dar 52 millones de pesos, que finalmente pues es su obligación, para que vayan 682 atletas a los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que van a ser unas semanas más ya en San Salvador. El resto, el Comité Olímpico Mexicano, ellos están pagando los salarios de 100, o más que los salarios, es transportación, alimentación, alojamiento, uniformes de 170 deportistas, que México irá con equipo completo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y por otro lado, la Unión Ciclista Internacional, pues resulta que ahora cede al Comité Olímpico Mexicano, a ver si no le molestan a Guevara, como sucedió con la Federación Internacional de Natación. Pero bueno, pues ahora la inscripción de los atletas para todas las competencias internacionales tendrá que ser a través del Comité Olímpico Mexicano, y este control lo cede la Unión Ciclista Internacional porque no reconocen al presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Gerardo Langarica, que todo hace suponer fue impuesto por Ana Guevara en esa federación, que también tiene grandes exponentes, sobre todo las mujeres, y que pues es una federación también emproblemada. Dentro del fútbol, Fernando Ortiz, que hasta hace unas semanas fuera técnico del América, que después de la eliminación contra el Guadalajara, como dicen en el fútbol, dieron paso al costado, ya es el nuevo técnico del equipo de el Monterrey.
Monterrey, que lo ha intentado recientemente con Javier Aguirre, con Víctor Manuel Lucetich, ahora trae a Fernando Ortiz, recientemente le salió bien con Mohamed, fueron campeones con él. Fernando Ortiz llega entonces al equipo de Rayados de Monterrey, y en uno de los primeros nombramientos que hace Juan Carlos Rodríguez en la Federación Mexicana de Fútbol, él es el presidente, lo recordamos, pero todo a suponer que después del Mundial del 2026 subirá la categoría de comisionado, y entonces necesita un presidente de la Federación de Fútbol. Bueno, llega Ibar Cisniega como consultor deportivo, ese es su puesto en este instante. Ibar, que fuera pentatleta en su momento, que luego fuera titular de la CONADE, que estuviera ligado un rato también con las Chivas del Guadalajara cuando recientemente había llegado Jorge Vergara. A últimas fechas estaba muy involucrado dentro de la que era la Organización Deportiva Panamericana, ahora se conoce como Panamsport. El caso es que llega Ibar como consultor deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Siguiendo con el tema del fútbol, el día de ayer las semifinales de vuelta de la Liga Femenil, que bueno, poco a poco va cobrando muchos adeptos y también hay mejores entradas en los estadios. El América le vuelve a ganar a Tigres 1-0 el partido de ida, igualmente lo había ganado el América 1-0. Así que el América está en la final, gana 2-0 en el global. Mientras que otra excepción para el equipo de Monterrey, ahora en el equipo femenil, porque el Pachuca tenía que ganar como visitante y ganaron ese partido y lo hicieron 1-0. Así que Pachuca contra América es una final inédita en la Liga de Fútbol Femenil. Dentro del básquetbol de la NBA, el día de ayer el séptimo partido en la final de la Conferencia del Este, Miami en contra de los Celtics de Boston, y los Celtics, bueno, parecía que tenían todo para tener un regreso espectacular. Nunca un equipo en una serie postemporada se había levantado de un 0-3. Habían ganado los partidos 4, 5 y 6 y regresaban a casa. Y además la forma en la que ganaron dramáticamente, faltando una décima el partido del sábado pasado, pues por lo menos en el aspecto anímico las condiciones estaban para ellos. Sin embargo, el equipo de Miami se impone y además con facilidad 103-84. Jason Tatum, el jugador estelar de los Celtics de Boston, en la primera posición del partido se tuerce el tobillo izquierdo y eso seguramente le afectó, aunque juega 42 minutos, solamente tuvo 14 puntos. Boston tuvo 9 de 42 en cuanto a triples, Miami conecta el 50% y Miami se convierte apenas en el segundo equipo en que como número 8 en la siembra avanza una final de la NBA. El otro fueron los Knicks en el 99, que perdieron las finales en contra de San Antonio en aquella ocasión en 5 partidos, el primero de los títulos que consiguió San Antonio con esa gran dinastía. Así que el jueves inicia la final de la NBA, que por cierto tendremos a las 6:30 de la tarde a través de Canal 9. Vamos a ver a Miami en contra de los Nuggets de Denver, que llegan por primera vez a una final de la NBA. Muy bien. ¿Nada más? Bueno, ¿quieres saber de Jimmy Garoppolo? No. ¿No? No, no. ¿Quién es Jimmy Garoppolo? Pues estaría bien. Jimmy Garoppolo es el nuevo mariscal de campo de los Raiders de Las Vegas. Estuviera con San Francisco el año anterior, anteriormente con los Patriotas de Inglaterra. Personaje de una serie... conocido como el guapo, así le dicen. Sí, pues ese es Galanzón Garoppolo. El caso es que en marzo pasado lo operaron del pie izquierdo y los Raiders habían arreglado con él por 3 años, $72 millones, pero se dio a conocer esta semana porque tardó mucho su presentación. Y entonces lo que pasa es que hicieron un adendum en su contrato, en donde si es que no está al 100%, pues bye. Muchas gracias. Y no tiene Garoppolo, inclusive si juega, derecho, renuncia a sus derechos de demandar a los Raiders, sí, claro, a la NFL y absolutamente a todo el mundo. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Sofía. Ya perdió Medvedev. ¿Quién? Medvedev perdió. Medvedev ya perdió en contra de Thiago Seibot-Wall, que decíamos, el tenista brasileño. Le gana en 5 sets, así que es la primera gran sorpresa del Abierto de Francia. 6-4 el último set. Estaba sembrado 2. Bueno, sí. Ahora todos los otros quedaron en la parte de arriba. Leía Djokovic, Alcaraz y Tsitsipas. Bueno, si hay un duelo Alcaraz en contra de Djokovic, será en semifinal. En semifinal. Muy bien, gracias, Enrique. Gracias. Gracias. Publica, Ciro, sí, el Consejo de la Judicatura Federal un video donde dice
Somos el Consejo de la Judicatura Federal, simplemente de decir un par de párrafos de lo que dice en este video, dice: somos el Consejo de la Judicatura, nos presentamos con el propósito de refrendar el compromiso de los más de 50,000 trabajadores de la institución para hacer valer la Constitución, las leyes, la protección de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Somos el Consejo de la Judicatura Federal, busca reivindicar el sentido de pertenencia y orgullo de los trabajadores de la institución que laboran en órganos jurisdiccionales, en áreas administrativas de todo el país, con el objeto de hacer posible que las personas obtengan justicia, además del respaldo y apoyo en la defensa y protección de los derechos e intereses, independientemente de su condición social, ética, preferencia ideológica o religión, en fin, la parte nodal. Y bueno, pues circula también un video que acompaña a este comunicado, pues hoy sirve con el Consejo de la Judicatura, pues manifestándose como grupo, más de 50,000 trabajadores de esta poderosa área del Poder Judicial, ¿no? Entrando al debate. Entrando al debate, sí, por supuesto, ¿no? Y una precisión que nos hacen cuando decíamos está condicionando Movimiento Ciudadano sus firmas para la acción de inconstitucionalidad. El planteamiento que hace MC, porque nos lo manda su oficina de comunicación, es buscar que toda la sesión de aquel viernes negro, toda, se impugne, porque todo el procedimiento estuvo mal. Por eso la interpretación que hacen los demás partidos, el PAN, el PRI, la fracción independiente, de que están condicionando las firmas, las obtendrán por la Cámara de Diputados, porque ya entró en vigor la ley 3 de 3 en la que están de acuerdo, ya entró el INSABI en lo que están de acuerdo, hay varias, sería inútil controvertir toda la sesión si hay algunos puntos que evidentemente pues son correctos, ¿no? En la esencia tiene razón, pero en el fondo, pues por eso se interpreta que está condicionando sus votos Movimiento Ciudadano para ir con la oposición a una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero gracias por la información que nos mandaron, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Vamos, Ciro. Nos vamos, muchas gracias. Vamos a la conferencia del PT, Ciro, muy atentos todos. No, bueno, está primero la sesión claro, los secretarios de Marina, Defensa y demás. ¿Cómo me la voy a perder? Va a ser en el Senado. En el Senado. Y luego a la una, sin el tigre Medina. Yeah. No, el tigre, sin el perro Bermúdez ni el conejo Pérez. Algo va a anunciar Morena y el Partido del Trabajo. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, mañana lo comentamos. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien.